escuchan? Aló. Buenas, ¿qué tal? Buena. Avisen si se escucha bien, si se escucha muy fuerte, si se ve bien, si se ve mal. Tanto tiempo. Si no se escucha en absoluto. Mañana. Tanto tiempo, es verdad. Ya hace un rato largo que no streameamos nada. La última vez fue el 23 de diciembre. Wow, bueno. Espero que esté cómodo. Vamos a jugar la primera sesión del año. Y antes de decir nada más, vamos a hacer los anuncios ahora. Este es el primer stream de la taberna de rol de este año. Y es el primero en Twitch. Van a ser todos en Twitch de ahora en más. Así que el DM responde de mañana va a ser por Twitch. Si quieren pasar a hacer preguntas, pueden hacerlo por acá. Además, tenemos pensado este año hacer eventos en unas fechas del año. Tal vez adivinen algunas, tal vez no. Pero también las vamos a ir anunciando por lo menos un mes antes de que sucedan. Eso es. ¿Más? ¿No? Perfecto. ¿Algo que quieran decir ustedes? ¿Algo que yo me estoy olvidando? Yo agregaría que Que se agarren. O lo que se y viene. exacto. Y tenemos preparadas un montón de cosas para este año. No solo sorteos, nuevas series de videos, estas especies de one shot que dijo León. Pero todavía no les queremos decir mucho. Ahora van a tener algo recopado para presenciar. Más preámbulo, vamos a pasar la intro y después vamos a empezar a jugar. ¿Te gustó la intro? ¿Gustó? Esperamos que les haya gustado la intro. Quiero primero felicitar a Bachi que hizo las animaciones y a Max que hizo la música para la intro. La verdad que nos rompieron la cabeza los dos, fue impresionante. Además, ver todo el proceso de cómo la hacían estuvo excelente. Después seguramente las vamos a subir sola a nuestro canal para que cualquiera la pueda ver. Pero estuvo genial. Algo más. Como siempre vamos a celebrar las personas que nos ayudaron a hacer el stream. Diana hizo las animaciones del cuadro de alertas. Bachi hizo las otras animaciones de. Hizo la intro, bueno, y las otras del canal. Max nos hizo la música de esas animaciones. Bachi además editó ya completamente el overlay que originalmente había hecho Cobas. Azul nos hizo los dibujos de los personajes. Y Akira hizo los emotes de Twitch. Muchísimas gracias a todos, es genial. Y ahora sí, vamos a empezar a jugar. Voy a poner musiquita como para ambientar. Lo primero que va a pasar es como. Hace un tiempo que no jugamos, ¿no? La última sesión fue. Hace ya un rato largo. Típico. Vamos a charlar un poco. Para cualquiera que recién llega, la aventura principal se trata sobre este
grupo variado de tripulantes que sigue una ruta comercial que al parecer les promete una montaña de oro. En esta ruta hay muchos puertos, muchas islas, algunos lugares peligrosos y otros no tanto. Para empezar el viaje tuvieron que hacer tratos con Horros, un gnomo que les encargó una tarea muy extraña. Ellos tienen que encargarse en cada puerto, o se les surge una persona con un trato, entregar una estatuilla de cerámica que tienen ellos en el barco. Empezaron con 25, ahora tienen menos. Ellos saben exactamente la cantidad que tienen. Con esta tarea en mente y el dinero suficiente para poder avanzar, se embarcaron hacia el futuro. Recorrieron algunos puertos, algunos lugares interesantes, hicieron negocios, pelearon con enemigos poderosos, con algunos no tanto. Empezaron a conocer más la tripulación, al capitán. Hombre, planea muy poco cada uno de sus pasos, pero con mucho optimismo y ganas de seguir. Viarleana, una dracónida que no se comunica mucho, es muy callada y se reserva. Edur fue una de las personas que se sumó a la tripulación, es el grumete del barco y está además siendo el aprendiz de Cal para pelear. Una de las sonrisas, el veterano de los mares, un hombre antiguo, con todavía, digamos, el pasado persiguiéndolo. Así recorrieron los diferentes cuerpos, ayudando a criminales, atrapando criminales, liberando criminales, ayudando a personas buenas y demás. En la última sesión, perdón, en la anteúltima sesión, sabotearon un barco y después se echaron a la mar. En esta última aventura que tuvieron, decidieron seguir finalmente la maldición del barco que tienen. El capitán tiene una especie de reloj que le indica que está llegando tarde o temprano a algún lugar. Y cuando llegaron, entraron como con una isla medio abandonada por el tiempo. Un barco encallado en la mitad de la isla, roto, que proveía una energía extraña y mal. Avanzaron un poco y se encontraron con lo que parecía ser una placa de metal que terminó siendo un enemigo sumamente poderoso. Más adelante, después de la pelea, encontraron realmente qué era lo que le estaba indicando este reloj. Encontraron un hombre que con su último aliento los miró y se murió. Pero, obviamente lo lootearon, porque... Porque si ya estamos acá... Es como el mundo pirata, casi. Claro. ¿Qué más que nos haces ver? Era lo que teníamos que hacer, dale. Era lo que tenían que hacer. Encontraron un mapa muy, muy interesante, mágico claramente. Y además un pedazo de piedra con símbolos de una fábula antigua grabada en ella. Lamentablemente durante la pelea contra este enemigo, el capitán perdió la movilidad de sus piernas. Pero con eso volvieron al barco. Pero sí. Bien. Vamos a empezar la aventura un día después de esto que sucede. El barco todavía está encallado. Perdón, está anclado a una distancia prudente de esta isla extraña. La que ustedes se encontraron con el esqueleto en armadura que vieron. Desde entonces, Manrel no salió de su habitación. De hecho, cada tanto lo escuchan quejarse, llorar o estar muy triste en general. El resto de la tripulación está preocupada. Y se preguntan qué hacer. Reno responde. Todos se miran y se preguntan. Órdenes, ¿cuál es el rumbo? Finalmente deciden charlar.
Ahora les voy a preguntar, sin rolear esta parte. Imagino que ustedes les van a contar todo lo que sucedió a la tripulación. Sí, creo, yo creo que sí. Sí, no hay nada que ocultar y aparte la condición en la que llegó Manrel. Exacto. Uh-huh. A la tripulación le cuentan todo lo que ya les dije recién. Todo lo que pasa. La cara de preocupación de todos se hace notar. Ahora saben qué fue lo que... Se hace una... Parece que se está llevando a cabo una votación de qué hacer ahora. El resto de los tripulantes más o menos decide que hay que seguir avanzando. Hay que quedar acá. Pero también los miran ustedes. Off-roll, te pregunto. Sí. La brújula. Uh-huh. Murió, ya no hace nada. No apunta a ningún lado. Sí, sí, sí. Lo último que hicieron con los objetos de Manrel es dárselos a él. Sí. Los tiene él. Sí. Ok. O sea que... Okay. Me hubiese gustado chequear si esa brújula seguía apuntando para otro lugar. O sea, si seguía apuntando, ponele, para las pertenencias del náufrago. Una de las cosas que hicieron en la última sesión fue darle el reloj a él en la mano. Sí, por eso. Ahora se me ocurre. Perdón. Él está en su habitación. Bien. Los miran. ¿Y? ¿Qué vamos a hacer? Risa. Yo creo que primero alejarnos de esta isla, que parece estar bastante embrujada. Y segundo, quizás ver para dónde nos lleva ese compás que tiene Manrel. Pero había un barco con cosas. Tal vez tecnología antigua y misteriosa para aprovechar. Y no solo eso, quizás también dinero, que no nos vendría nada mal para lo que viene más adelante. Y muerte. Probablemente muerte. Nunca lo sabremos a no ser que vayamos. A menos que Manrel, gracias a no sé quién, sigue vivo. Y creo que nos vamos a encontrar con una situación bastante similar. A menos que bajemos toda la tripulación, nos vamos a poder llegar a encontrar con uno de esos enlatados y pasar lo que le pasó a Manrel. Sí, y tampoco deberíamos dejarlo solo, creo. ¿Ustedes qué piensan? Y Kaiden, mira, la sonrisa, Sedur y Vidarlian. Ah, sí, eso. Quería preguntar si estaban todos. Sí, sí, están ahí, todos. ¿No? Okay. ¡Vámonos! ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Quieren volver? Anótenlo en un mapa y después vuelven cuando quieran, pero yo ahí no me voy a meter. Tiene un buen punto. Presidente, Darliana. ¿Dónde está el sentido de la aventura de ustedes? Sentido de la aventura. Quizás tiene un límite y ese límite son las piernas de Manrel. O la vida de los demás. Yo entiendo, Vines, igual. Yo también tengo curiosidad por saber qué hay adentro. Pero nosotros dos solos no vamos a poder ir saliendo vivos y no los podemos obligar a los demás a que nos acompañen. Bueno, hagamos un mapa. Ya tenemos un mapa. Hablando de mapas, sí. Cal, supongo que vos tenías el mapa porque tenés la mochila gigante. Sí, este mapa. Y lo abro. El mapa en la mochila me trajo un flashback de la fiesta de Blue. Uy. Y los muestro, se los muestro. Así como... Ahí se ve el mapa. Ah, bien. A ver, ahí está. Ustedes ahora... Ustedes están...
por acá. Puedo dibujar acá. Creo que porque no es el mapa, sino que es una imagen que pusiste en Roll20, ¿no? Bien, ahora les digo dónde está. Ustedes habían salido de Suret, no estaban muy lejos. Recuerden que además estaban escapando de... Ah, Suret es la franja esa gris fea. Suret es la granja gris fea. Bien, 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 bien. Entonces estoy más bueno ubicado. Okay. Me parecía que era... Ah. Bien. Ustedes están por acá. Por ahí dijiste. Okay. ¿Y Siramur hacia dónde queda? ¿Hacia el norte? Siramur es todo este reino. A ver. Okay. Igual se ve, igual se ve. Okay. Sí. Y la sesión pasada habías dicho como que el mapa se movía, ¿se sigue moviendo? Ahí le pensás a prestar atención. Hace una tirada de arcana. Ok. Esto es... ...25. Bien. Pero... Estás un poco de atención. Ves unas pequeñas líneas en los bordes que las reconoces como símbolos mágicos. Te pasas el dedo por encima y el mar empieza a mover con olas. Y todos empiezan a notar como el mundo que ven ahí en 2D empieza a tener una pequeña animación. Hay olas en las costas, hay vientos en los árboles que lo gente. Y hay pequeñas nubes de tormenta que viajan. ¿Esto mostrará en tiempo real lo que está pasando en otros lados? ¿Tenuren? Por ejemplo, miro ahora el cielo, está como... ¿Qué hiciste? Y yo, viste, me pongo así como que miro, porque yo en realidad estaba mostrando el mapa. Claro, es verdad. Y vos ves que el mapa se mueve muy lento. Ahora ustedes están en un lugar despejado, y arriba del barco está despejado. Ok, voy a decir que sí. ¿Podemos evitar tormentas? Sí, con esto podríamos hacer eso. Uh-huh. ¿Se ven otros barcos? No. Eso le iba a preguntar. Okay. Ah, ya era un montón. Que se ve. Solo se ve el nuestro. Eso igual es re extraño y importante también. Quiero chusmear el mapa este. Déjame que me fijo una cosa. Si era este. No. Quiero tirarle identificar para entender cómo funciona o cómo se usa. Bueno. ¿Querés contarnos cómo es? Es una de las cosas que creo que más le vieron hacer a Kaiden, así que así, sin previo aviso, no avisa nada. Se saca las botas, estira los deditos de los pies bien contra las maderas y
le pone las dos manos así al mapa, o sea, como empujando un poco el mapa contra acá, el pobre, y se empieza a concentrar. En tu concentración, tu mente se te empiezan a aparecer diferentes detalles del mapa. Primero, requiere un vínculo, claramente. Hay algo más, alguna forma más de usar el mapa que ustedes ahora mismo no pueden ver. Ahora simplemente parece que es la versión más básica que hay. Además de mostrar el clima que hay en las diferentes regiones, vos estás segura que tiene formas de percibir otras cosas. Pero de nuevo, requiere un entendimiento más profundo. No tiene ningún tipo de cargas. Y vos sabés que es... ahora, digamos, identificándolo todavía más, alcanzás a leer el mensaje que tiene abajo a la izquierda del mapa. Mapa creado por Gregor Pies de Hierro. Gregor Pies de Hierro. Y ahí abro los ojos. Bueno, primero, a ver si a alguien le suena. El mapa fue creado por Grego Pies de Hierro. ¿Suena a alguien de algo? Pies de Hierro. ¿Puedo hacer una tirada de historia o algo así? ¿O sí, sí, es completamente imposible? Cierto que te voy a tirar un roll 20. Creo que 5 o 6. Parece una mala idea tener pies de hierro. Pies de hierro. ¿Se imaginan correr con pies de hierro? Sería imposible. Creo que es algo más bien metafórico. Pero que tiene no, los pies pesados. Puede ser. O quizás lleva armadura. ¿Algún otro le suena? ¿Baggins? ¿De algo? No suena tan san. ¿Puedo hacer la tira de historia yo también? Creo que yo tengo historia. 7. Ah. ¿Vos estás seguro que podrías? Hacer pies de hierro. Cómodos para correr. Depende de las articulaciones, más que nada. Pero no le suena de ninguna manera. El resto de la tripulación los mira así como... Bueno, en algún momento supongo que eventualmente descubriremos algo de este tal señor Pies. Lo otro es que lo básico que hace es mostrarnos el clima. Pero no es todo lo que puede hacer. Para poder sacarle completamente jugo a este mapa hay que como tener una, supongo que conexión o usarlo mucho, investigarlo. Y creo que ahí podríamos llegar a saber qué es todo lo otro que hace. Pero parece muy interesante. No es solo para el clima. Creo que puede ser muy importante y muy útil. Si nos da jugo... Sí. Es un mapa, está hecho de papel igual que los libros. Creo que sería el para vos, Kaidan. Sí, sí. Y se mueve. Yo con gusto tengo este mapa, pero creo que quizás también podría estar relacionado con toda la tripulación, porque muestra el barco. No muestra solo a Cal o a vos o a mí. Eso es un peligro. ¿Para qué? ¿Peligro? Vos sos un peligro, ¿qué? Sonrisas. Y en aguafiestas. Pero... Te llamas sonrisas. Cal. Te mira, me enojado. Un poco de sentido. Totalmente de humor. Totalmente desacreditado. porque un peligro. Muestra el barco nuestro. Ajá. Sí. ¿Lo agarra otra persona? Estoy seguro que va a mostrar el barco de esa persona. Ah, puede ser.
¿Tan segura está? Bastante. Podemos hacer la prueba la próxima vez que estemos en un puerto. Podemos subirnos a otro barco y ver si muestras otro barco. Es una buena idea. Para ver si se relaciona con el barco o con la tripulación. Porque capaz se relaciona con la tripulación y eso va a decir que va a seguir mostrándonos ese barco. Pero como ahora este mapa es nuestro, quizás ahora está mostrándonos solamente a nosotros. Igual Sonrisas tiene un punto y se lo voy a conceder. Creo que es el bien más preciado que tenemos y hay que cuidarlo mucho. Y nadie se tiene que enterar de que tenemos este mapa. ¿Barco? Ah, cierto, el barco este que tiene esta cosa extraña de la nube. ¿Dónde, Baggins, vos sabías, dónde está este cuadro que tenía? Además de nuestra casa, ¿no? Sí. Pero bueno. El mapa se puede llevar a todos lados. El mapa se puede llevar a todos lados. En fin, el cuadro con la nube está en las habitaciones del capitán. Okay. Y ahora está durmiendo, está un poco mal quizás por la situación. Creo que está un poco más mal que solo un poco. Sí. Podríamos ir a hablar un rato con él y ver el mapa, tipo de reojo, quizás, que tiene ahí en la habitación. Sí. Podríamos intentar ver si aunque sea la curiosidad hace que abra la puerta. Porque no lo sé. Le puede subir el ánimo. Manrel tiende a ser más feliz cuando consigue cosas raras y dinero, creo. Sí, pero en ese momento tenía sus dos piernas. Ahora tiene un mapa. Es un punto. Capaz que le podemos llegar a decir que... ¡Ey, Manrel! Te dejamos jugar con esta cosa mágica y descubras cosas. Quizás, el ánimo. Quizás. Quizás, sí. Lo distrae. Y siento que estamos tirando ideas random al azar. Pero realmente no estamos seguros de cómo lidiar con Manrel y lo que le está pasando. Ah, pero es cierto. No quiso comer. ¿Te dijo algo? Solamente te dijo que no. Pues eso. Está bien, no te preocupes. Yo iría a mostrarle el mapa. Probablemente le guste. No perdemos nada intentando y... necesitamos que eventualmente darle tiempo, pero eventualmente que se recupere un poco de ánimo. Tiene que comer, mínimo. Quizás le vuelva el apetito con una buena noticia. Quizás. Y Kaiden lo mira intensamente a Cal como vos sos el que lidia con estas cosas. Como que Baggins ahora le puede hacer unas piernas de metal que se mueven solas. ¿No, Baggins? Unas pies de hierro. A futuro, no ahora mismo. ¡Punto de inspiración! Bien, muy bien, muy bien. Baggins, Baggins, Baggins. Dátelo. Se lo noté, me de cuidado. Eso es algo que podrías hacer, Baggins. ¿De verdad construir una especie de mecanismo para sus piernas? Manrel pies de hierro como Gregor pies de hierro. Podría intentar, tendría que ponerme a investigar más cómo funcionan bien unas piernas humanas. Tal vez desarmar un par y volver las armas solo para ver cómo funcionan. Algo parecido. Pero algo se debe poder hacer. Solamente necesito un poco de tiempo para diseñarlo.
Esa es otra buena noticia que hay que darle a Manrel. Baggins puede crear algo para él. Momentáneamente. ¿Es algo que tú compras, Prospelirico haría? ¿En serio? No, necesitaría un transmisor de magnetismo inverso para esto. El compás Prospelirico sirve para la navegación. ¿Y podría hacer otras cosas? ¿Como alas? Un cuadro que cuente historias. Así como el mapa, pero con personas. ¿Cómo ayudaría eso, hombre, a caminar? Es una buena distraerse. Como que... Las alas lo deberían volar. No importa. También. Tal vez si tuviese un unificador de trombiodermas, podría llegar a hacer algo parecido a unas alas. Bueno. Pero también necesitaría un sensor efectivo. Podemos ir a darle la buena noticia de que tenemos un mapa nuevo, de que Baggins le va a hacer unas piernas. Intentemos. Vamos. A ver si dice algo. No. Enfilamos para la habitación. Caminan para la habitación de Manrel. Algo que antes hacían tan natural y después de toda esta discusión se siente que está tan lejos. Pero llegan. Atrás de ustedes está Dur y Arleana fue el timón. Le doy un codazo a Cal. ¿Qué? Tengo que hacer. ¿Qué? Ah, ok. Ok. Tuk, 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 tuk. Escucha medio apagado una voz de atrás de la puerta. No se entiende qué dice. ¿Pero qué dijo? ¿Te pase más? ¿Pasemos? Voy a tomar eso como. Sí, adelante, intentemos pasar. Ok. Abre la puerta. Está cerrada. Desde adentro. ¡Manrel! ¿Qué abras, Manrel? ¿Qué? Grita desde adentro. ¡Abre la puerta! Tenemos buenas noticias. Una tirada de persuasión. Ok. ¿Dónde están daditos? Ay, de niños. No sé, que no me acuerdo que tengo en Persuasion. Creo que tengo un... No tengo nada, 12. ¡No les creo nada! No los tenés que creer, tenés que verlo, Manrel. Porque lo tengo en mi mano. A ver, permiso, chicas. Voy a abrir la puerta con mis ganzúas. Dale. Es más sencillo. Adiós, privacidad. El meme del padre de Timmy. Respeto tu privacidad, pero no respiro mi autoridad. Siendo un artífice con arma. Con una bazooka, pa. Ey, podría hacer una bombita. Hacé la tirada de tus ganzúas. Herramientas de ladrón. Bien. Ah, tengo el bonus de proficiency loco ahora de level 6. De tu expertise. Ah, se te duplica el bono de la característica, creo. Atención. Se dobla el proficiency. Bueno. O sea que tengo que tirar un... 20. 20 más 6. Más... Así sería, ¿no? Más la destreza. Más la destreza. Destreza. Tengo dos. ¿Y dónde va el bonificador de...? Sería proficiency por dos, más destreza. Uh-huh. Le das más 8 a la tirada. Sí. 23. Ok. Bien. Sin mucho problema. Esta cerradura ya la conoces, además. Así que, casi tan natural como abrirla si no estuviera cerrada, la abres. Todos te miran. Muy bien, Baggins. Adentro está todo oscuro.
el aire o el encierro. Y se escucha. ¿No estabas usando el baño? ¿Eh? ¡Estaba cerrada la puerta! ¿Estaba? ¿En todo este tiempo? ¿Consideras a eso una cerradura? Es Biles, Manrel. Una cerradura no lo va a detener. Solo trampas, no cerraduras. Aún así está todo oscuro. La voz de Manrel viene desde el frente. La cama de él saben que está a un costado, pero él está adelante. ¿No fuiste al baño en todo este tiempo? ¿Para eso entraron? No, Manrel. No. Bueno. Cierto. Cierto, ya sé. Tenemos que ir al norte. Es un mes de viaje. Ainsmouth. Tenemos que limpiar el barco. Límpiense todos. Y busquen pasajeros. Ellos nos tienen que dar plata. Cóbrenle algo acorde. Esa es la misión que tenemos. No tenemos camas para pasajeros. Sí, tenemos. No. Hay una sola. No tenemos camas. Hay una cama. Es esa cama. Bueno, hagan camas. Esa es la misión. ¿Dónde estás? Mostrate, Manrel, y hablemos cara a cara, que Kyle tiene que contarte unas cosas, en serio. Creo que no puede caminar, Kyle. No, pero puede levantarse. No. Sentado, sí. Cae la manta que está tapando la ventana y se ilumina toda la habitación. Está hecho un desastre. De hecho, las estatuas de arcilla que ustedes tienen que entregar están desparramadas por todos lados. Están todas fuera de su escondite que originalmente estaban. Y Manrel está sentado en su escritorio arrastrando la manta, sí. Está en su silla. ¿Algo más? Mira esto. Y le muestro el mapa. Me acerco y le muestro el mapa. Ajá. Es un mapa mágico. Mágico. Agarra. Muestra un montón de cosas. ¿No ves que se mueven los arbolitos? ¡No los chupes! Manrel, si arruinas eso, te voy a cortar la lengua. Muestra un montón de cosas. Y te queríamos mostrar que este mapa que encontramos es re importante. Como esas botellas de cerámica que tengo ahí en mi almohada. Son re importantes también. Son re importantes, Manrel. ¿Qué hacen acá si son tan importantes? Están escondidas en la habitación del capitán, la habitación más importante. Estaban escondidas en otro lado. No. Vos nos dejaste esconderlas acá. Se lo dejaste hacer a Babins. Tienes un mapa ahí que se mueve también. O algo, no sé. ¿Qué es eso, Manrel? ¿Dónde el barco? Hablando de eso, me acerco al cuadro. Quiero ver ese cuadro. ¿Cuál cuadro? ¿El cuadro de la ventana? La ventana, tiene una ventana. Ah, la ventana. Ventana es enorme en la parte de atrás. Va toda la pared. Genial. ¿Puedo chismear esa ventana? Sí. ¿Ves? Sí se ve... el monte, el agua... la división del cielo y el mar. Esto no es lo que estoy buscando. Estoy buscando esa... cosa extraña que está... sí, la algo. ¿La solitaria? Es algo así. Tenés que hacerle cositas así con las manos. Y empiezas a hacer gestos así. Y con eso la traes y la moves. O podés soplar si estás muy cerca y se aleja. A ver. Más necesitan. Ah, sí. Lo más importante. ¿Baggins? ¡Tu idea, Baggins! ¡Ah! Te puedo hacer pies de hierro. ¿Solo pies? ¡Hierros, Manrel! ¿Puede intentar hacer solo pies? No necesito solo pies. ¿Qué hacer con solo pies? Bueno, piernas. ¡Ah! Viene completo. Viene completo, sí. Pero... se da vuelta en el escritorio, haciendo un pequeño rechinido.
¿En serio, Baggins? Se dice de espalda. Podría hacer todo lo posible para ayudarte. Sí. Estoy más familiarizado con cosas que explotan y cosas que prenden fuego a otras cosas y cosas que disparan a otras cosas. Pero no debería ser muy difícil hacer lo que necesitamos hacer. Y pueden ser piernas que escupen fuego. ¿En serio, alguien? Como el traje de lanzallamas que vimos en la prisión. Exacto. Manrel, capitán de fuego. Tenía una excusa para poder hacer eso. Imagínate, Manrel, disparar fuego por las piernas. Y todo esto puede ser eventual hasta que encontremos una real situación. A no ser que te sientas cómodo con esas piernas lanzallamas. Y después en las tabernas vas a poder contar toda la historia, Monreal. Suena... todo demasiado bueno. Te voy a necesitar ciertas cosas. Como un retromodificador de voltios o un unificador de torre de armas. Vamos a tener que viajar. Y sonrisas tenía alas, pero para eso voy a necesitar por lo menos un secuestrador de leginatos. Podemos esperar para las alas de sonrisas, no tiene ningún apuro. No, pero las alas no iban a ser para sonrisa. Sin darse vuelta, en realidad. Bien. Supongo que voy a esperar hasta que estén. Por ahora la misión es la que les di. Tenemos que ir a Ensmog. Tenemos un mes para llegar, debería ser un viaje tranquilo. ¿Qué vamos a poder conseguir? Muy bien. ¿Comiste algo, Manrel? No. ¿Por qué? Voy a necesitar que comas y mucho. Porque los materiales que vamos a usar no van a ser livianos y vas a tener que tener fuerza para poder soportarlos. Si estás hecho un saco de huesos, no hay nada que yo pueda hacer para ayudarte. ¿Está Edur por ahí? Sí, está ahí al lado de ustedes. Le hago una seña para que le traiga la comida. Estaba, de hecho, armando la cama y limpiando. Ah, genial, genial. Dale, corriendo. Bien. Voy a comer algo. Bien, era con tu permiso voy a esconder todas estas vasijas en otra parte, ya que estas escondites fueron descubiertas. De a una las va agarrando así, les van conectando. Si no me equivoco, ¿tenían 20? Ya te digo, lo tengo notado. Yo creo que también... Sí, 20 en total. Bien. Van a, son grandotas, así que van a llevar varios viajes o entre todos, digamos. Dale. Un solo viaje con la bolsa de... Ah, claro. ¿Se retiran de ahí? Yo le había preguntado... No, le había dicho que si comió y... Bueno, eso. No, está bien. Está bien. Me retiro. ¿Querés que te dejemos el mapa para que... lo mires un poco? No. Para que sepas, Manrel, antes de que me digas no... Algo importante con ese mapa es generar un vínculo. Si vos generas un vínculo con ese mapa, quizás puedas descubrir más cosas interesantes que hacer. No sé que vos pensás que soy estúpido. Que no me tenés en estima. Uso pero... este tono para todo el mundo. Pero... que me intente hacer amigo de un mapa. Por favor, caigan. Hoy no. Quizás te parezca extraño, pero... es real. Si querés, me lo quedo. Está bien, me lo quedo. Listo, Manrel, me lo quedo. Después no me lo pidas. Cadena, agarra el mapa, lo empieza a enrollar, lo sigue mirando como esperando. ¿Querés el mapa? Él no te está mirando, está de espaldas. Bueno, me doy vuelta para que me mire, o sea, y sigo enrollando el mapa. Te da maratazo y te saca el mapa. Hola, mapa. Hola, ¿cómo estás, mapa? Capitán Manrel. Que quería saber. ¿Qué dijiste? Magia. Nada. Ah, porque eso es un mapa. Ajá.
Seguí aprendiendo así y un día te vas a despertar y te va a estar contando chistes el mapa y si lo vas a ver arruinado. En fin, llama si necesitas algo sobre el mapa. Y Kaiden se va. ¿Qué queda ahí? Yo quedo. Antes de irme, voy a acercarme a Manrel y voy a tomar medidas. De la espalda a la cadera, de las piernas y de los pies. Todo. Dice, mientras lo estás midiendo, te deja, digamos, medirlo. Te ayuda, sostiene las piernas. Tienes que hacerte cargo. Marco Baggins. Se suscribió. Gracias. Creo que es Adri. Sí. Gracias, Adri. Hola, gracias, Adri. Te dice Andrés. Vos tenés que hacerte cargo del barco ahí. No sería mejor dejarlo acá. Ya cargo. Tiene más madera de líder que yo. Yo no sirvo mucho para hacer cosas no. Buenas. Estás hablando. Aparte no, esa la puede hacer cualquiera. Y mete la mano en el chaleco y saca el reloj. Brilla los ojitos. Pero bueno, verdad. Así. Vamos a ver cómo seguimos, pero tal vez sea tu respuesta. ¿Sería funcionando la brújula? Sí, por ahora estamos bien. Nadie vio nada porque estamos lejos de todo, no hay nadie, nunca sé qué parte. Bueno, avísame si tenemos que cambiar de rumbo para alguna parte. Por ahora al norte. Al norte. Bueno. Lo voy a decir acá. Sí, me voy. Bien. Valen de la... Yo todavía no salí. Yo okay. Voy a decir algo a Manrel. Manrel, lo único que te digo es... ¿Estabas ahí vos? Pensé que estabas solo con Baggins. No, a veces puedo ser muy silencioso. No lo notarías. Muy bien. Silencioso. En serio, entendí esa referencia. Entiendo que estés mal y que la estés pasando un mal momento, pero también quiero que entiendas que nosotros vamos a hacer lo posible para que todo esto mejore y necesitamos que vos mejores también. Así que puedes venir a hablarnos, ¿no? Tengo una tirada de persuasión. Vamos, Dadiño. ¡Come on, Dadiños! 8. Ahí te mira. Sí, está bien. Bueno, tienes que comer algo. Le voy a decir a Edur que te prepare algo. Y me voy. Te vas. Cuando termina de salir Cal, está toda la tripulación como mirándolo. ¿Está muerto? ¡Sonrisa! ¡No! ¿Quién? ¡Pero huele a muerto! ¿Por qué lo decís sonriendo, sonrisas? ¿Por qué te llamas sonrisas? Creo... ¿Está bien o está mal? Está bien, dentro de todo. ¿En serio? Gabriana es de risa. No está bien anímicamente hablando. Y quizás necesite ayuda para... cosas básicas como cambiarse de lugar, cambiarse de ropa. Paddy, se estaba pensando, quizás lo más fácil que podrías hacer para que por lo menos pueda estar acá con nosotros es hacer una silla con unas rueditas o algo así. Antes de hacer esas camas. Algo bien. El problema son los escalones. Si necesita bajar o algo, lo ayudamos, pero para que pueda estar en el resto de la cubierta con los demás, digo. Y no encerrado ahí de mal humor. Sí, puedo arrancar con eso. Edur pasa corriendo y le lleva un plato de sopa que tienen panes y un... Buenísimo. Tal vez si
si pusiésemos un sistema de poleas estratégicamente colocados, podríamos ponerle un arnés a él y que se enganche con las poleas y que pueda desplazarse a todo el lado del barco. ¿Eso es fácil o posible para que hagas? ¿Y si lo metemos adentro de un barril y lo rodamos? Eso es fácil. Eso es fácil, pero no creo que le agrade. Y tampoco parece práctico, Cal. Podrías probar vos primero a ver cómo se siente. Buen punto. He estado en un par de barriles, no se siente tan mal. No, no creo que el barril sirva para Manrel, pero lo de las poleas y eso sí es algo más fácil de hacer ahí, no sé. Acá la verdad que el experto sos vos. Tendría que probar y conseguir suficientes poleas. Eso puede ser más complicado siempre y cuando no haya una tormenta. Claro, sí. Bueno, lo bueno es que ahora podemos esquivar las tormentas. Eso es bueno saber, ¿no? La última casi nos deja sin barco. Igual ahora el barco está mucho mejor preparado que antes. Sí, eso es muy bueno. Bastante mejor. Bien, en cuanto al rumbo. Manrel mencionó Ainsmoor. Dijo que teníamos que llegar ahí en quizás menos de un mes. Y que el objetivo era buscar pasajeros para que nos paguen. Que creo que había sido el plan antes de bajar a la isla. Camas. Pero para hacer camas voy a necesitar no solamente madera, sino tela y relleno y plumas. No sé si me agrada la idea de pasajeros. Y Aliana, también necesitaríamos comida, platos, cubiertos. Y Aliana dice arriba. Para las camas necesitamos un poco de paja y una tela, nada más, no vamos de cama. Depende de cuánto quieras cobrarle a un pasajero. Vamos a cobrar barato. Quizás podemos hacer dos o tres camas, eso es cobrarles más caro y a los demás más barato. ¿Y si ponemos los sacos en la pared? ¿Así como dormimos nosotros? O tiramos un montón de paja en el piso y que se acuesten todos juntos. No, nadie pagaría por viajar así. Exacto. Deberíamos pagar nosotros para que alguien viaje así como... Pero podemos cobrar barato. Pero sí. Nadie pagaría eso. Pero y tenemos que darles de comer. Pero ¿cuánto vale un viaje en barco en este momento? Tipo un aventón. Y... ¿puedo tirar algo yo? Que mi familia tiene un barco, a ver si sé algo. Y de economía. No. Economía del hogar. Y sería... ¿Historia? No sé. No, voy a hacer tirar inteligencia porque no se me ocurre qué. Así que dale con inteligencia. Ok. Eso es 9 más, porque siempre tengo la otra hoja. Inteligencia. 14. ¿Recuerdas un poco cómo era tu arco? El de tu familia, en realidad. Y claramente era mucho más elaborado y capaz que el viejo nube solitaria que rechina con las olas. Y ustedes no llevaban pasajeros, salvo acompañantes. Tú bien, no sabes cuánto sale el viaje en barco. ¿Y tus sonrisas? No. Y depende de dónde vamos y cuánto recorremos, qué tan rápido queremos llegar, de dónde hasta dónde. La cara del que se sube, porque si está bien vestido, le puede cobrar más. Si está bien vestido, no se va a subir este barco. ¿Vos te subiste? Pero no estoy bien vestido. Solo tengo un sombrero. Y ella no está pagando.
Dice. La próxima persona que tenga dinero como para comprar buenas ropas, le gustaría dormir en una cama de verdad, no en un montón de paja en medio del piso con una manta arriba. Y si es una persona de dinero y que está escapando de algún lugar y no quiere servir. Tendríamos mucha suerte si encontramos algo así. Sí, tendríamos mucha suerte. En la situación en que estamos todos ahora, creo que hay varios que están en esa, ¿no? Estaba el bardo y nunca más escuchamos del bardo. Por ejemplo. El bardo. ¿Qué será de la vida de ese bardo? Bueno, igual tenemos tiempo para pensar. De nuevo. ¿En algún estómago? ¿En algún ataúd? ¿Quién sabe? Bueno, igual creo que tenemos tiempo para decidir qué pasar, llevar, cómo llevarlos, cuántos cobrarles. Por ahora sabemos que la ruta sigue siendo la de los vientos de oro, así que un destino tenemos. Y el más próximo es Ainsmore. Voy al baño rápidamente. Dale. Si quieren hacemos la pausa ahora. Dale. Parece bueno. Dale, aprovechamos. Para los que nos están mirando, hacemos una pausa de 5 o 10 minutos a la mitad de la partida como para ir al baño nosotros, pero después vamos a seguir jugando, así que quédense con nosotros. Ahora volvemos. We'll be right back.
ahí estamos. Ahora sí, volvimos. Bien, antes de la pausa el grupo había tenido charla con el capitán. Al parecer está dolido con lo que pasó. Y más o menos les dijo la misión, a pesar de todo saben que tienen que ir hacia el norte, a conseguir pasajeros. Tienen que estar lindo el barco con alguien quiera subirse y transportarlos. Así que imagino que van a poner el barco en curso, ¿verdad? Sí. ¿Qué dicen? Yo creo que sí. Aparte de poner el barco en curso, yo quiero hacer un inventario de todas las cosas que hay en el barco y las que faltarían en caso de llegar a tener pasajeros. Como ser sillas, cubiertos, manteles, todas esas cosas que creo que no hay. ¿Algo más? Almohadas. Creo que no, vamos a ver. No, creo que ponerlo en curso. Bien. Pain se pone a hacer su pequeña lista, enorme lista de cosas que pueden faltar. Digo, mantel. Llegas eventualmente durante ese día a la conclusión de que pueden llegar a dormir cómodos algunas personas, digamos así, al complejo de Arleana con ton de paja tirada en un lugar y una manta arriba para no pincharse. Tal vez hacer algunas hamacas en las paredes como tenían antes, pero para una cama no tienen realmente nada. Manteles tampoco hay, ni para ustedes. Hay cubiertos, eso sí, hay cucharas y cuchillos. La mayoría tienen platos hondos. Pero bueno, si hay algo en particular que está buscando. No, era un inventario de todas las cosas que faltan. Perfecto, entonces ahora les queda un mes de viaje hacia el norte. Y Arlena se queda en el timón. Empiezan a dirigir hacia el puerto de Innsmouth. Y vamos a pasar el mes. Así que, a ver qué van a querer. Viajes durante. Bien. Uf. Baggins quiere empezar a adaptar el barco para que Manrel se pueda mover. Primero con la cuestión del mecanismo este de poleas, que son básicamente distintas sogas tendidas de distintos puntos estratégicos del barco con poleas en los que él se pueda colgar y impulsarse con muletas para caminar de una parte a la otra, a otra del barco sin tener que depender mucho de otra persona que lo acompañe. Y de empezar a trabajar en cómo sería ser algo para que él se pueda parar solo. Va a ser complicado. Bien. ¿Más? Cal, además de hacer ejercicio y bla, bla, lo van a notar de que está como tomando sesiones de, ¿cómo se dice? No sabe el nombre, de meditación. Como que cada tanto lo van a ver que se pone tipo en la proa, se sienta así en canastilla y como que se queda sin hacer nada más que meditar. Y va a intentar hablar con Manrel como para ayudarlo a superar esta situación. O a ver en qué anda, al menos, saber qué le pasa. Y en cuanto a Kaiden, Kaiden va a estar súper intensa ese mes, porque va a estar por todos lados haciendo un montón de cosas. Va a seguir un montón en contacto con Manrel para ver cómo progresa eso del mapa y cómo progresa él, a ver si se hizo amigo del mapa. Y aparte de una forma indirecta como para, bueno, ver cómo está, de ayudar un poco a Cal. Con los Bogrunks los voy a interrumpir cuando los vea meditando o calculando algo de vez en cuando porque quiere seguir aprendiendo a hablar y a leer, sobre todo, Brun.
porque quiere descifrar qué hay en ese fucking libro de las algas. Va a chusmear también el medallón, que ella mostraría un medallón para ver si tiene, si es solo simbólico por la leyenda esta de los animales, o si tiene algún tipo de propiedad mágica. Y todas las noches antes de ir a dormir, porque suele acostarse súper tarde, va a mirar el grimorio que pudo abrir con ayuda de Babins. Eso en cuanto a lo académico de yo. Después va a intentar de a poco preguntarle a Sonrisa y a Vidarliana, porque se enteró la vez pasada que el barco estaba maldito, cómo fue exactamente la historia de cómo los encontraron a ellos. Sabe que Vidarliana la va a sacar escarpiendo seguramente las 50 veces que le pregunte, pero bueno, ella de a poco va a intentar buscar distintas estrategias para acercarse a cada uno, porque quiere saber qué onda el barco. Cuando fue la habitación de Marrel no vio nada, y quiere saber eso también. Bien. Vamos a empezar por Kaya. Vamos a empezar por Baggins. Baggins iba a adaptar el barco y a diseñar la máquina para Manred, ¿verdad? Ajá. Cuando empezás a adaptar el barco a poner sogas elevadas o a modificar partes para que él pueda acceder, lo empezás a hacer solo, pero eventualmente Vidaliano te empieza a ayudar, no te pregunta nada, digamos, simplemente empieza a alcanzar las cosas y después vos le empezás a indicar qué es lo que tiene que hacer. Entre los dos van amoldando el barco. Sonrisa nunca entendió qué estaban haciendo o por qué estaban desperdiciando sogas. Más de una vez le pregunto. No tiene sentido lo que están haciendo, porque se quiere que Manred tenga fuerza. Y tenés un diseño de la máquina que querés hacerle a Manred. Tenés dos, de hecho. El primero es que el que vos considerás que está mal, en realidad está súper cargado de cosas, no es que esté mal. Es muy caro construirlo, esa es la otra cosa. Tiene el lanzallamas, tiene una pequeña ballesta en la rodilla, es las piernas de hierro que a vos te gustaría tener. Pero claramente te dejaste ir. Tipo, toda esa semana se te ocurrieron formas de agregarle mecanismos y demás de protegerlo. Es sumamente pesado. Y un rato después te diste cuenta de que no era funcional. Pero no está mal diseño. Tal vez en un futuro. Así que decidiste por algo mucho más. Es que solo requiera que Manred se pueda mover por su propia cuenta. Es mucho más barato, sigue siendo dinero que no tienen, pero se podría lograr. Solo necesitas un buen taller y un tiempo para preparar. De todas maneras, al otro, cada tanto le seguiste agregando cosas. Hasta consideraste ignorar el requerimiento de que Manred lo use. Interesante. Cal. Sí. Decime, perdón. No. Cal estuvo sentándose a meditar, molestado por todos, porque nadie sabe por qué se sentaba en silencio en el lugar. Así que cada tanto venían y le preguntaban si tenía sueño, si estaba bien. La única persona que no te molestó en todo esto es Edur, que intentó imitarte sin saber bien qué hacer. Nunca preguntó tampoco. Lo noté. Pero yo sabía que él le estaba encontrando el camino. Tenía que hacer eso. Solamente sentarse. Cerrar los ojos. Y no escuchar a nadie más. Y te estuviste acercando a Manred a ver cómo andaba. Las primeras dos semanas de estas charlas fueron todas muy similares a la primera charla que tuvieron. Él estaba absolutamente desmotivado y no quería. No tenía ninguna actitud como las de antes. No tenía ninguna salida de esa. Quería quedarse en su habitación todo el día y nada más. Pero ya para el final del mes empezó a abrirse y decir que se sentía muy mal. Que era más parte de la tripulación, que no iba a poder ayudar. Y
Estaba pensando abandonar el barco y que sigan ustedes. En ningún momento, digamos, levantó el ánimo, pero se abrió y te contó lo que pasó. Okay. Yo pude tener réplica ahí. Sí. No era, tipo, como que no era necesario, o sea que su ayuda física, pero sí moral, y vamos a decir estratégica. Bueno. Y que nada, a veces uno tiene que comprender de que su rol cambia y hay que ser flexible. Una tirada de persas. ¡La tercera! Dale, loco, dale. Dale esa meditación, loco. A ver, vamos. Perola. 11. La maldición de los dados. Un poco mejor. Te tenés que dedicar a la medicina acá. Está bien. Igual, claro. Esto lo notaste durante todas tus charlas con Manrel. Cualquier palabra de ánimo que vos dabas, o cualquier frase, o lo que sea, siempre le costaba mucho entrar. Y eventualmente a los 4 o 5 días llegaba a fondo, caía en la conclusión de qué era lo que estaban charlando. Como que todo costaba un poco más con él. Así que para el final de mes es una persona un poco más abierta. No es el mismo que antes. Está siempre feliz y contento como antes. Ni les preguntó en ningún momento cómo estaban ustedes. Pero dejó la puerta abierta, se bañó y comió todos los días. Okay. Y Kaiden. Bien. Primero empecemos por lo de estudiar Grung. Imagino que ustedes hicieron tiempo para enseñarle. Sí. Respondía. Está bien. Cuando no estaba meditando, lo respondía. Haceme una tirada de inteligencia. A ver. Vamos. 24. Bueno, durante este mes, cada segundo que tenían los Grung Ligres, porque ellos estuvieron trabajando todo el tiempo, salvo, bueno, Cal, que se sentaba y miraba la pared en silencio. Cerraba los ojos, peor todavía, no miraba la pared. Veía el mar. ¿Pudiste acercarte a ellos y tener alguna clase de eso? Te llevaste algo para anotar y ibas respondiendo y tratando de imitar los sonidos que hacen como para captar además las letras que tienen, los símbolos. Todo esto, Edur se sumó a las clases. Y aprovechaste como vos recibías estos conocimientos y te preguntaba cada tanto cómo es, por qué es así, cómo se hace. Aprendiste a eruptar muy bien todo este mes. Descubriste que la mejor manera que tenés vos de poder pronunciar lo que ellos dicen es con erupto. Ellos no eruptan de esa manera. Pero a vos te sale un poco mejor. Así que durante muchas tardes del barco eran croar y erupto. Podés hablar básico y escribir básico. En cuanto al grimorio, pasa lo que tiene. Hay una sola inscripción al final que no es un hechizo, que todavía no descifraste el código, porque es claramente un código. Hay algo ahí que va más allá de la magia. Pero reconociste un montón de hechizos y ahora los están disponibles para que los uses. Algunos ya los tenías, otros no, pero acá están. Ahora te los paso. ¿Qué más querías hacer? Consulta con lo. No, creo que no es una habilidad con. Creo que es un fit de lingüista. Que yo puedo crear códigos. ¿Me resulta más fácil? Sí. Interpretarlos, ¿no? Ah, de hecho, bien. Eso te ayudó a traducirlos después. Ah, bien. O sea que todos los hechizos del Grimorio estaban en código. Sí. Mirá. Porque sí. No dejarlos en código sería un poco. Claro. Y lo otro que había hecho, ay, para que tengo mis notitas acá. Como cuando había ido al cuarto de Manrel no había visto nada de Nube Solitaria, había intentado averiguar un poco más con sonrisas y con Vidarliana. Y la otra cosa que había hecho era estar en contacto con Manrel a ver si le había ido bien con el mapa, con una excusa para ver también cómo estaba. Bien. Como para la primera semana, Manrel no ignoró completamente el mapa.
Vos cada vez que ibas se acordaba que el mapa estaba ahí en su script. Para la segunda semana, cada vez que vos aparecías, él tenía el mapa en la mano. Y te decía, sí, Destroyer, trabaja en ello. Ya para la cuarta semana, más o menos, te diste cuenta que ninguno se sentó a conectar con él. Pero cada vez que vos ibas, sí, sí, lo estoy leyendo. Me lo leí. Era mentira. En cuanto a las historias de la tripulación, Arleana jamás respondió nada. Un par de veces la viste tipo cerrar el puño. O sea, incluso no a la primera, para nada a la primera. Ya cuando van 7 veces en un mes, te tensó un poco los hombros. En cuanto a sonrisas, te dice que ya va a haber tiempo para esa historia. Él está un poco más abierto para contarla, pero está ocupado. No hizo nada en todo el mes. Ahora sí. ¿Algo más que les quedó ahí? No, creo que no. Bien. Un mes más tarde, hacia el norte, se encuentran en un mar lleno de barcos. ¿Dónde barcos? De diferentes tamaños y formas, pero todos más o menos comparten la misma estructura. Tres velas principales. Poca tripulación. Pueden acceder al puerto de todas maneras. Y llegan a Esmog. Esmog es un pequeño pueblito en Ciramor, bien al sur de Ciramor, casi en la frontera de Ciramor con usted, en el que la gente que ven ahí están todos trabajando, contentos. Lo que sí notan es la gente vestida con los mismos colores: dorado y verde, marrón y azul. Pero fuera de eso, no hay guardias, no ven figuras de autoridad en el puerto, pero es gente que se conoce, se saluda cuando van caminando. Van trabajando todos contentos. Y en el puerto también hay un montón de gente ofreciendo transporte. Diferentes personas de diferentes barcos. Oh, nuestro barco es el mejor. Viajen con nosotros. No van a viajar más cómodos y seguros que con el barco, la tormenta de raza. Eso es mentira. Esos son todos unos borrachos. Ustedes solo pueden viajar bien en la ballena dormida. Ese de allá es el más grande de todos. Y todos empiezan a ofrecer transporte. Manrel, desde la habitación de Manrel escuchan unos ruiditos. Realmente desde la puerta de Manrel, okay. Se asoma Manrel en la silla, moviéndola hacia adelante, así. De a saltitos. Vaya, Nicosia. ¿Para qué? Necesitamos camas primero antes de gente. Aunque sea almohadas. Vayan y roben almohadas. ¿Te acuerdas de la charla que tuvimos sobre no hacer enemigos innecesarios? Nada, antes. Creo que tenemos algunas cosas que podemos cambiar por almohadas. Podemos llegar a ver eso. Bueno. O camas. Se da vuelta en su silla. Empieza a saltar hacia adelante. ¿Qué hace? Uf. ¿Qué tenemos para truequear, cambiar? En realidad no tenemos tanto. Pero a mí me quedaban... No sé nada de Innsmore. ¿Dónde están mis cosas? Yo tengo 8 monedas de plata, pero no sé cuántas almohadas podemos comprar con eso. Y también me interesaba comprar herramientas para mi taller. Yo tengo, de la última vez que no recuerdo, cuando conseguimos monedas de Isla Reino. Oh, tenemos unas monedas raras. Recuerdo acá el que no sabíamos de qué cuña eran.
Y dos sí. de plata de Isla Rey, ¿no? Capaz que nos puede servir. Tenemos las joyas de Sir Elguario, que valían 800 monedas de oro. Habría que ver cómo logramos conseguir 800. Un comprador. Sí, sí, 800. pero hay que ver cómo conseguimos algún tipo de comprador para eso. Y sigo teniendo un pergamino con dos hechizos que quizás podría llegar a intercambiar. Ok. ¿Podríamos empezar con las joyas? Sí, podemos ver a ver si hay algún lugar. Noto que es un pueblo muy pequeño y que se conocen todos. Quizás sea difícil vender joyas, pero... También, si encontramos algún... especie de mercado negro, no sé qué tan fácil sea encontrar un mercado negro, pero si llegamos a encontrar un mercado negro, tengo todas las llaves de la prisión que tengo encima hace mucho tiempo, que no creo que las vaya a usar para nada, porque el metal no es muy bueno que digamos. ¡Ey! Es buena idea. ¿Sí? Es buena idea. Uh-huh. Bueno, creo que podemos intentar tantear el mercado y conocer un poco la zona para ver cómo es y ver si conseguimos algo. Me da sospecha de que estén tan felices, realmente. ¿Vos decís que es normal no estar tan feliz? Sí, porque están muy felices. Puede ser. ¿Demasiado felices? Capaz sí, es lo que toman. Sí, como que está todo muy bien entre ellos. No hay nadie peleándose... veo ahí un tipo, alguien en pedo, veo por el estilo, tipo borracho, ahí tirado. Sí, de hecho ven tres. Claramente humanos. ¿Y cómo están vestidos? De 20 y pico años, son jóvenes. Tienen todos pelo corto, uno lo tiene peinado, pintado de verde. Uh-huh. Están vestidos los tres de verde y amarillo. Uno tiene cuadros verde y amarillo en toda la ropa, y otro tiene la mitad verde, la mitad amarillo, y otro tiene todas franjas verde y amarillo. Y están los tres cantando una canción que no se entiende nada, porque... Y están tomando. Ahí va. Pero no son cantantes de metal, son tipo músicos de metal. Sí, son músicos de metal. No están causando problemas, no parece que sean vagabundos para nada. Verde y amarillo, ese cuadro no lo conozco. Bueno, podemos ir a buscar ese no probable mercado negro. Suena bien. Y conocer un poco los alrededores, capaz que encontramos un lugar de herramientas para vines o nos podemos abastecer de otra cosa. Y también podemos intentar aprovechar a ver, solo quizás preguntar cuánto saldría el pase este de navegación. Para la competencia, sí. Por lo menos para tener una idea. Bueno, vamos. ¿A dónde? A investigar abajo, dónde está ese mercado negro. A buscar el mercado negro. Ese mercado negro. A ver, claro, a buscar gente que está en alguna tramoya o algo por el estilo, ¿viste? Como... Está bien. Hagan una tirada de... Con sombreros. Hacen una tirada de percepción. Están pasándose algo entre las mangas. Yo también quiero ayudarlo a buscar, porque... Hace con ventaja, entonces. Eso fue un 10. Eso es un 19. Ahí va. 24. Vienen. Ponen atentos entre todos así, desde donde están. Empiezan a mirar. Alguna situación extraña que haya. Alguien que esté escondiéndose de la... Alguien sospechoso. Esté cerrando los ojos. Y la verdad que la gente más sospechosa son las personas que salen de los barcos. O sea, ustedes, digamos. El resto del pueblo está como trabajando, está haciendo vida diaria, ¿no? No parece haber nada sucedido. Por abajo de la mesa. Y en el puerto de los barcos también, ¿no? No hay nada raro. Y los barcos son, como les digo, las personas más sospechosas. Están tratando... Hay un montón de gente intentando conseguir pasajeros. Y los están intentando convencer como pueden.
Bueno. Ok. Probablemente sí. Quizás podemos intentar encontrar un mercado. Quizás ahí encontramos otro lugar donde compran joyas. Vender. ¿Qué pasó? No sé. ¿Perdimos a alguien? ¿Eh? Se me cayó todo momentáneamente. Sí, a mí también. Estamos de vuelta. Ah. Genial. Bien, se van a bajar del barco. Vamos a, sí, vamos a bajarnos del barco, vamos a caminar un rato, a hacer un poco de expedición. Bien. Salen al puerto. Una vez más, los últimos puertos que recorrieron probablemente sean los Grung. Caminando. Y las miradas los vuelven a perseguir. Los borrachos, entre ellos, uno se sienta, deja la botella acostada y se lava la cara con el agua del piso. Uno de ellos empieza a reírse, a carcajadas, no puede. Está bien. Yo sabía que no eran buenas personas. Hay algo malo. Bien. Lo primero que encuentran entre los negocios, una taberna bien. Hay un cartel grandote que se mueve con el viento, que es un delfín que en la aleta tiene un chop. Se supone. ¿Quieren seguir caminando? ¿Quieren detenerse a ver qué hay adentro? ¿O prefieren seguir? Puede haber un mercado negro aquí adentro. Tal vez una cafetera. En las tabernas suele haber gente con información. Uh-huh. Podríamos ver qué hay. Uh-huh. O hablar con el tabernero. Debe tener más información también, no sé. Podemos tener suerte, sí. Uh-huh. Bueno. No vamos a perder nada. Entremos. Entra en la taberna. De afuera. Escucha que hay gente hablando, hay un poquito de música, muy pero en su mayoría hay gente hablando y comiendo. Adentro huele, se huele a comida rica. Olor saladito de reconocible de cerdo, algunos pasteles dulces que recorren el lugar y un montón de ruiditos de vasos chocando. El tabernero lo saluda desde la barra y dice, ¡ahí voy, ahí voy! Se acomodan en una mesa. Y unos instantes después viene el tabernero. Un hombre pelado, pero con mucha barba, viejo, toda la barba blanca, excepto la parte de abajo de la boca que es negra toda. ¿Cómo están? ¡Oh! ¡Grooms! ¡Oh, hace un montón que no veo Grooms! Bienvenidos al Delfín Borracho. ¿Qué les puedo servir? ¿Tienes una máquina de café que pueda ver? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey! ¡Gracias por el rey, Agmarín! ¡Ah! ¡Un montón de gente! ¡Genial! ¡Muchas gracias! La máquina de café. Por la magia de la máquina de café. Justo por la máquina de café. ¡Ay, genial! ¡Viva Zephyr! Debe ser algo de Amaril. ¡Viva Zephyr! Seguramente. ¡Arriba Zephyr! Gracias por el rey. ¿Dónde estábamos? Máquina de café. ¡Oh, sí! ¿En serio querés verla? ¡Está rota! ¿O sea que tal vez la puedes arreglar? ¿En serio? Es obsesión. Bueno, vení, vamos. Y voy. Empieza a guiar. Antes de cobrarle. Después, váyanse. Empieza a guiar. Yo creo que le va a ser gratis, Kai. Solo por amor al arte. Es lo que me Te empieza a guiar por entre la taberna y ahí ves el resto de la gente que está contenta y muy muy alegre, festiva. De hecho, notás que las diferentes mesas están como todos vestidos con los mismos colores, similar a los otros. Hay como diferentes patrones en su ropa, cuadrados y franjas, pero todos comparten el mismo color y alegría. Te lleva por detrás de la barra, te lleva a la cocina y ahí te recibe.
calor y los aromas de la cocina. Diferentes ramitas con especias colgando, calderos enormes burbujeando y demás. Abre una puerta, una habitación oscura y húmeda. Prende un torcha y ves adelante brillos de bronce, toda una pared gigante. Te acerca la antorcha y vos ves como los diferentes tubos y tenedores se expanden por toda la pared. Es una cosa gigante, wow. Enorme. Está abollada, está oxidada. Uh-huh. Hay diferentes relojitos o manijas de... Perdón. O sea, ¿válvulas de presión? Gracias. Válvulas de presión rotas. O que solo tiene el vidrio roto, pero adentro la válvula parece que moverse. Canillas. Mira. ¿Qué decís? Creo que la cabina va a ser más en toda mi vida. Bueno, yo... estoy casado. Puedo pagar por arreglarla. Podría ser. ¿Sabes dónde algún negocio donde se puede conseguir herramientas de, específicas de artífice en esta isla? Hay un taller por acá cerca, sí. Mira. Así siempre hace herramientas para granjeros o cosas, pero es una persona que se las rebusca. Ah, ¿cómo? No es azul. Perdón. Nunca sé cómo es con lo... Una vez vino una naranja. ¿Hace mucho? Oh, sí, yo era chiquitito. Ah, de eso no pasa nada, ya debe estar muerto. Bueno. Guay. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Me permite un momento solas con ella para poder revisarla bien? No, ya está rota, ¿qué puede pasar? ¿Cierro la puerta? Sí, pero necesitaría si puede dejar la antorcha prendida, no voy a poder hacer nada. La deja ahí en la pared. ¡Gracias! ¿Va a tardar mucho? No creo. Cierra la puerta de atrás. Dejándote solo, iluminado por la antorcha y mirando la máquina acá. Bien. Cuando estás cerrando, casi terminando de cerrar la puerta, escúchenos. Grititos de alegría medio raros que salen de ahí adentro. ¿Qué vas a hacer ahí adentro? Obviamente voy a investigar esa máquina, voy a tratar de descubrir por qué es que está rota y tratar de repararla y tratar de memorizarla y ver cómo funcionan estos mecanismos, porque claramente tiene otro tipo de tecnología, porque esto no está funcionando simplemente con sistema de engranajes. Funciona con la mística tecnología vapor. Bien. Haz una tirada de investigación. Bien. A ver, para ver cuánto tengo investigación yo. 19 total. Los ojos abiertos, casi ofuscado, digamos, por la poca luz y el metal. Te pones a observarla, Mac. Mientras tanto, unos 5 o 10 minutos más tarde, vuelve tabernero hace un mes. ¡Uy, no le sirvieron nada! ¡Ahí vengo! Va hasta la barra, agarra unos jarros con cerveza. Okay. Trae. Bueno, su amigo no me dijo cuánto me va a cobrar. Pero... Uh-huh. Exactamente si va a arreglar, o sea... Nosotros tampoco sabemos. Probablemente. Pero podemos llegar a un arreglo después. Mientras esperamos, ¿quieren algo para comer? Yo sí. No sé si tienen algún plato de la casa o un menú de hoy.
El menú de hoy es cerdo a la plancha, diferentes verduras. Si no, hay vegetales de la región. Si conocen por acá, pero hay mucha flora, hay mucha fauna antes. Oh, interesante. Bueno, entonces el cerdo a la plancha y con una de esas verduras. Volvió acá. Yo quiero esos vegetales. Oh, ya vienen. Se retira. Okay. Mientras tanto, están sentados, miran un poco alrededor y ven lo mismo que notó Baggins. Que hay grupos charlando, todos compartiendo los mismos atuendos. Creo que... llama la atención esos colores, las ropas. Sí, exacto. Te iba a preguntar exactamente lo mismo, Cal. Quizás cuando vuelva al tabernero con nuestras comidas, podemos preguntarle algo. No estoy realmente preocupada por Baggins. Primero, vayamos... a eso, ¿te preocupa, Baggins? Creo que está de verdad no, arruinando esa máquina. Creo que va a ser un... seguro va a ser un buen trabajo, ¿no? Probablemente se quiera quedar a vivir al lado de la cafetera también. Pero bueno. Y el tabernero parecía muy sorprendido, así que probable. En defensa de Baggins, es la primera vez que puede ver realmente una máquina de café desde que básicamente salimos de viaje, así que... es entendible. Sí. Pero sí, podríamos preguntarle al tabernero en cuanto a esta extraña costumbre de vestir de los mismos colores. Siento como no que están nada. Divididos. Eso, no veo a nadie como extraño. O sea, todos son bastante... o sea, todos están teniendo un comportamiento, vamos a decir, homogéneo. Como que están tomando, charlando, no hay nadie en alguna. En general... ambiente festivo. Están como... si hay, lo más sospechoso es que se están, digamos, haciendo algún tipo de comentario sobre el pop-up. Nada agresivo, nada esté generando maldad. No, están todos felices y contentos disfrutando. Ok. Bien. ¿Tengo alguno cerca? O sea, ¿qué tan cerca? La proximidad. ¿A quién tengo más cerca, además de claramente caída? A una mesa de distancia hay un grupo de personas. Parece una familia. Ok. Todos vestidos de azul, azul oscuro y blanco. Azul oscuro y blanco. Veo como que... me arrimo un poco. Digo, hola, ¿qué tal? Vuelta a todos medio. Miran. Y lo primero que notás antes de que respondan, porque tardan unos breves instantes, es que miran, digamos, tu cabeza. Toda la silueta que tiene el ovalado de tu... Uh-huh. Y van rebotando entre ojo en ojo hasta que se quedan, digamos, con el que puede ver. Okay. Dice la mujer del grupo. Yo me cargo. ¿Qué lo podemos hacer? Quería preguntarle algo. Ana. No, pero... lo lleva para atrás. Sí, bueno, no importa. Los colores. ¿Por qué tienen estos colores así tan... ¿iguales? Pocos son ojos. Mira, amor. Equipo. Moños azules. ¡Demonios azules! Y grita, se levanta toda la mesa y grita así. ¡Bum! Ruge, los demonios azules. Le dicen por allá. Ok, los demonios. ¿Y competencia de qué? Hey, ¡nunca fuiste! ¿A dónde? Tenés que venir con nosotros. ¡A los juegos! Y mira al resto de la familia, que todos como que comparten esa mirada esperanzadora. Tienes que venir con nosotros y hinchar por nuestro equipo. Oh, ok, pero... ¿y eso se paga entrada? ¿Sí? ¿Es un espectáculo? ¿Hay actores? No, hay deportistas. Como guerreros, pero que no matan. ¿Guerreros que no se matan? Claro, okay. Es una
Hay una gran cantidad de competencias. Ajá. Correr, pelota mágica, pelota filosa, cabalgata, tiro con arco. Tiene gente de todas partes del mundo. ¿Y le dan premio con oro o algo así? ¿Le pagan con oro? Ah, oh, sí. ¿O monedas? ¿Con qué les pagan? Mira. ¿Me puedo anotar? ¿Es un equipo? Que ya es tarde, no. Ah, ok, ok. Bueno, gracias. Estoy bien. Uh-huh. La rana. ¡Tú eres un enano! bueno. Bueno, creo que eso fue fácil. Dice cae mientras toma un poco. Sí. Sé que es una especie de equipo que juegan cosas. Parece ser, sí. Hacen. Wow, y están todos acá en Eastmoor. Quizás es el lugar donde convergen toda esta gente y ya, cerca de la zona, o acá se celebra ese juego. Me imagino. Si habrá, nosotros lo que hacíamos era... Cuando decís ustedes, ¿te referís a los Grooms? Sí. Nosotros solíamos apostar en, vamos a decir, guardias peleándose. No se mataban tampoco. Uh-huh. ¿Y no habrá alguna apuesta o algo por el estilo? ¿Un lugar de apuestas? Sí, entonces debe haber. Quizás. Y... ¿no se podrá apostar las joyas o venderlas ahí, en ese lugar de apuestas? Venderlas no creo. Apostar seguro que se puede apostar. Pero yo no apostaría nada porque no sabemos nada de estos equipos realmente. Y sí. Un momento. Me acerco de nuevo a la familia. Disculpen. De nuevo. ¿Quién fue el último campeón? Sí. Ah, del torneo. Bueno, me gusta. Es decir que fueron. Ajá. Hay un equipo que se llama Dados. Que... ajá. Vienen ganando. Dos torneos. Los últimos dos torneos. Ajá. Y los otros, por ejemplo, los otros dos torneos, detrás de esos dos torneos. Están los Juanes, los hacen mucho que no ganan. Y se mira la familia. Como que está confirmando la información. Pero hace mucho que... Largo. Cano, siempre compiten. Ah, no, son nuevos, creo. Vuelve a confirmar con la familia. ¿Y se hacen apuestas? Sí, un montón. Ah, me interesa. ¿En dónde se hacen las apuestas? Debería, sí, de alguna de las oficinas. Están en... parte. Llevan a cabo los juegos. Ah, puede ser que haya alguien... y es muy gente. Entiendo. Cal va a sentir un pensamiento en su mente. Que él le va a señalar y le va a decir: Cal, soy yo, Kaiden. Pregúntale dónde se hacen estos juegos. Ok, ¿y dónde se hacen estos juegos? Al norte, es una región de Aruber. Gran, gran estadio cerca de la fontana. Uh-huh. No sé. Ok,
O sea, pensamos, que ahí también se hacen las apuestas. Sí, ahí se hace. Ah, ok. Y creo que me encantaría poder ir. Nosotros queremos. ¿Tienen espacio para dos grooms y una humana? Espacio no es problema, el problema es llegar. ¿Por qué? Quieren barco. Y ahora esos son muy caros, viajes largos, suele ser peligroso. Y... Oh, tengo una muy buena noticia. Nosotros tenemos un barco y podríamos cobrarte bastante barato. Por ejemplo, ¿cuánto pagaron la última vez? Mira, entre... Ah, no fueron nunca. No. ¿Y el transporte de ahora? ¿Cómo lo iban a conseguir? Estamos festejando ese encuentro aquí, pero... Y esperando las noticias, a ver. Caro, yo. Ok. ¿Qué tan caro? Todos nosotros serán... 50 monedas de oro. Ah, eso es un montón de... Ok. Eso me cayó la comida, disculpen. Ok. ¿Qué tal si nosotros los llevamos por... 35 monedas de oro? Está mirando la familia está atenta, ¿no? Que discutir. Ahora acá en el bar. Ok. Tómase su tiempo. Mi nombre es Skal. Ella es Kaiden. Cualquier cosa, nos pueden buscar. Creo que somos los únicos grooms en todo el pueblo. Y había dos más. Ok. ¿De qué color? Ok. Bueno, ¿cómo es su nombre? Lilia. Lilia. Ya saben, nosotros podemos llevarlo a un mejor precio. Vamos a considerarlo. Okay. Esto se acerca el tabernero con los platos. Sirve un gran trozo de cerdo gigante, todo olor, carne asada y vegetales. Y en el otro plato vos no reconoces ni tal. De hecho parecen haber flores y pedazos de hojas de suculentas. Todas como decoradas con copia de especies. Tiene un gusto raro. Oh, sí, son todas de por acá. Pero, probalas todas juntas. Ya se viene la paz. Mientras tanto. Ok. Vines. Bien, analizaste cómo funciona la máquina. Ajá. Tenés un entendimiento general de qué hace cada parte. Todavía te faltan identificar algunos sectores que hay ahí. Te parecen que están de más. No sabes por qué existe todo ese rincón en la máquina. Pero de este lado sí. Es correcto. Sospechás que el café requiere agua caliente, tipo de mineral. Ya no estás seguro. Pero bueno, no tenés las herramientas para. Lo que sí estás bastante seguro que podrías hacerlo si tuvieras herramientas. Bien. Ahora que ya tengo mi análisis completado, salgo y lo busco al tabernero. Salís a la cocina, te mira, hay un grupo de personas ahí trabajando, ¿no? Te miran nomás y siguen ahí cortando verduras. Salís hacia la barra. Te saludo con la cabeza, así como normal. Salís a la barra y el tabernero está ahí, pero salís... Al salón principal y el tabernero está retirándose de la mesa de Cal y Kaiden, que están comiendo. ¡Ey! ¿Lo arreglaste?
No, pero sé cómo. Solamente necesito las herramientas. Yeah. ¿Tiene herramientas? ¿Por casualidad? ¿Ando vueltas en alguna parte? Son bien básicas. Estamos sillas de mesa, no sé. Nada, ¿vio? No, yo estaría necesitando herramientas específicas para poder arreglar esto. Partes especializadas. ¿Dónde me dijo que quedaba este taller de herramientas? Oh, dos calles por allá. ¿Es fácil de identificar? El único taller que hay. Bien. ¿Por casualidad conoce algún mercado negro por acá? ¿Oh? Creo que así te consigan tampoco. Ah, vale. Muchas gracias, Sebran. Y voy a la mesa de Kaiden. Están. Vines volvió como 20 minutos. Casi media. Uh-huh. Eva, ¿conseguiste? O sea, tal vez no puedo llegar a conseguir herramientas que me van a servir para poder arreglar la máquina del café. Tal vez para ayudar a Manrel, dependiendo de las herramientas que haya. Y el tornero me dijo que no conoce ningún mercado negro por acá. ¿Le preguntaste? ¿Sí? Directamente. ¿Sí? Ay, va. Baggins. ¿De qué otra forma me ¿Dónde está? Preguntar sobre ciertas cosas es delicado a veces. Mercados negros, las piernas de Manrel. Ese tipo de cosas van guardadas en el mismo cajón de cosas incómodas. Y a veces no está muy bueno preguntárselas al tabernero, por ejemplo. Sí, hablarlas entre nosotros. Ay, pues venimos acá para buscar información. Y entre la información que necesitábamos era. Pero de forma. El mercado negro. De forma sutil. Disimuladamente. No. Solo se lo pregunté. Ay, claro, pero. No. Sutil es. Sutil es como cuando querés crear una silla y no haces realmente una silla porque le dijiste a tu tía que querías. Que ella quería hacer una silla. Pero vos realmente querés hacer un lanzallamas. Entonces sutilmente metes un lanzallamas adentro de la silla. Un poco sutil. Sutil. Cal dijo que sí. ¿Por qué pondría un lanzallamas adentro de una silla? Es una buena pregunta que solo tu tía va a poder responder. Pero hay veces que no se preguntan las cosas así. Mi tía no quería un lanzallamas. No tengo tía tampoco. Ah, que sepas. En fin, era solo un ejemplo, Babin, sí. La cuestión es que no creo que el tabernero, por más de que te haya dicho que no, sepa, o quizás tampoco te iba a decir esa información para haberse involucrado. ¿Hasta que me mintió? No, quizás se sintió muy incómodo. Porque pensó que lo podías comprometer de alguna forma. Bien. Pero lo importante es que se mostró interesado en que le arregles la máquina de café. Sí, me dijo que me podía pagar por arreglarla. Eso es súper importante, Baggins. Bien. ¿Y cuánto le cobrarías? Realmente solamente lo que me cuestan las herramientas para arreglarlo. Porque aprender a usarla es realmente pago suficiente. Bueno, quizás si esas herramientas salen un poco caras, podríamos ver si son muy baratas, ¿no? Pero, o sea, ¿tú comprarías las herramientas con el dinero que te da el bar? Sí, tendría que preguntar, averiguar primero si en el taller que me dijo el tabernero están las herramientas que yo necesito, si las puedo comprar. Si no las puedo comprar, tendré que decirle al tabernero que le voy a cobrar tanto para arreglarla y voy a comprar las herramientas y volvería a arreglar la máquina. Ok.
Suena un plan. Suena el tabernero va a tener que confiar en tu palabra, pero suena un plan. Por otro lado, creo que encontré nuestros primeros pasajeros. ¿Quiénes? Esa familia que está ahí. Lo señalaba. ¡Cal, sutil! ¡Estos malditos brujos! Me giro sin sutileza a mirarlos. ¡Hermana! 35 monedas de oro, Baggins, por esa cantidad de personas. Multiplícalo por... Y empiezo a mirar a ver cuántas personas hay. 50 personas más, quizás. No entran 50 personas a nuestro barco. ¿No? ¡No! ¿Y cuántas personas más? Si entran más de 10 personas, nos hundimos. Bueno. ¿Cuántos son en esta familia? Como 7. Sí, como las de oro eran muy baratos todos. ¿En serio tan pocas personas podríamos subir al barco, Baggins? Podría calcular realmente, pero no tenemos espacio para tantas personas. 7 personas creo que entran en la bodega. Pero, por ejemplo, igual creo que este viaje no tienen que dormir. Es como llevarlos y listo, dejarlos allá. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal va a ser el viaje? Claro. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy yo de nuevo. Sí, te escuchamos. ¿Qué tan lejos queda este lugar? Te escuchamos, no, de nuevo. Nunca hablamos aquí. Acabamos de hablar de sutileza. Me ha sido peor. He entendido que son 3 días, viaje, algo así. Ah, 4 tal vez. Ok. También de qué tan cerca vayan. ¿Más cerca vas? Bueno, viaje y más. Dale, güey. Mientras más cerca vas, más. ¿Y pero después cómo llegarían? ¿Caminando? Ah, bueno. Y... Bueno, igual. ¿Tendrían problemas en dormir todos juntos arriba de un colchón de paja? Casa, sí. ¡Es lo que les dije! ¡No tienen problemas! ¿Entiendes? ¡Kaiden! ¡Come lento! Dice, ajá, pero no lo está mirando. ¿Acaso no ven la dignidad cuando lo tienen enfrente de sus ojos? Esta familia tiene dignidad. Muy bien. Bueno. Gracias. El día. De toda la familia. Ajá. Chao. Y te saludan todos. ¡Chao! Bueno. Creo que ahí se van nuestros 35 monedas. De creo que a cambio de sus clases de Grun, no les voy a enseñar élfico como quería Baggins, que se olvidó por completo. Les voy a enseñar un par de... Quizás son indicios humanos o cosas que se hacen o no se hacen. Cal, recién estábamos hablando de sutileza. Sí. Y se lo dijiste a Baggins, porque supuestamente sí lo sabías. Acto seguido te das vuelta y le preguntas a la familia, ah, pero ustedes querían hacer tal cosa. Cara, si no funciona. ¿No dijiste que la sutileza era prometer algo como unas sillas de rueda y después traerlas con las llamas? No. Ah. Okay. En fin. Yo creí que la sutileza era las llamas. Quizás esos eran unos posibles viajantes con nosotros. Quizás se animen a viajar con dos ranas pocas sutiles, ¿o no? Quizás haya más gente que quiera viajar con nosotros. Sí. ¿No? Eso es bueno saberlo. Ya sabemos más o menos el cuánto... El barco sí es estar preparado para tanta gente.
No tenemos sillas. Igual hay son 3 días nada más, Baggins. Sí, y es algo de dinero. Son 3 días lo que hay que contar. ¿Dónde van a dormir todas las noches? ¿Dónde van a comer 3 veces al día? ¿Con qué comida le vamos a dar de comer 3 veces al día? Vamos a tener que hacer turnos en la vitrina. Yo les cobraría pensando si quieren esos servicios o no. Si quieren comer, les cobramos algo. Si no, si quieren comer, ¿qué van a hacer? Se llevan sus propios víveres. No es mala idea. Hay mucha gente que, como mencionó esa familia, está acostumbrada a vivir en condiciones mucho peores de los que nosotros vivimos en el barco. Quizás tengamos una chance. Tal vez tendremos que ver qué podemos ofrecer nosotros que los otros barcos no. ¡Ey! ¡Dos grooms! Menos oro que gastar. O monedas de plata. Ese es un punto, sí. La máquina de café. ¿Qué tiene que ver la máquina de café? Sutileza, quizás, porque somos un barco pequeño. ¿Quieres llevarte la máquina de café? ¡No! ¡Quiero mi propia máquina de café! ¡Ah! ¿Dónde la guardarías? En la cocina. ¿Entraría en la cocina? Sí, solo tendría que sacar la estufa. ¿Y no necesitarías mucha leña para crear vapor? No lo veo rentable, Baggins. Y el café es caro. ¿Y cómo es ese tipo de cosas? Y poco café, exactamente. Volviendo a lo nuestro, Kala además también descubrió que esta gente que está vestida de la misma manera juegan, no juegan, apoyan a un tipo de equipo de algo, Cal, que cómo era. Sí, como que quieren mucho a unas personas y van a verlas hacer cosas. Sí, como competencias, algo así. Sí. ¿Te acuerdas los guardias que se peleaban y apostábamos? Sí. Creo que es algo así. Nunca ganaba. Ah, Cal, hablando de grooms, la familia mencionó que había visto otros 2 grooms azules. Ah, sí, eso. Hay 2 grooms azules. ¿Dónde? Dando vueltas por este pueblo. ¿Ahora mismo? Creo. Es lo que nos dijeron esa familia. Que es el bueno, de hecho. Cierto. Okay. ¿Es un problema? No sé. Depende si nos están buscando ahora. O si se escaparon. Habrá pasado algo. Y recuerden que ustedes todavía no habían decidido nada de lo que querían hacer con Gachacot, así que... Hay tiempo para pensar sobre eso. Ustedes dos saben bien que el tiempo se está acabando y lo están retrasando. Pero yo no lo puedo jugar. Hay tiempo para pensar sobre eso. Sí. Tiempo. Sí, algo sobre lo que sé es sobre el tiempo. Okay. ¿Sabes? ¿No puedes hacer más tiempo? No funciona así. Es muy, muy, muy complicado. Y quizás no viva para poder lograr eso. No lo sé. Nah. Okay. Bueno, entonces el plan es ir a ese taller, Baggins. Sí, por favor, ¿me acompañan? Sí. Ah, primero, déjenme terminar mi comida. La apagamos y nos vamos. O sea que... Yo me paro al lado de Kaiden y me pongo a como pasar el peso de un pie al otro muy rapidito, mirándole ansioso. Kaiden corta lento, se manda un pedacito con el tenor lento, lo mastica. ¡Qué rico! ¿Qué estabas pensando, Cal? Que son como... perdón, me pica la cabeza. Son 2 grooms azules. ¿Tú no recuerdas nada de algún de 2 grooms azules que se hayan querido ir de Gag? Exacto. Ahí donde trabajabas vos, Baggins. ¿Puedo tirar historia o algo así? Siempre me olvido cuando tengo algo. Ok. 13. ¿Qué es lo que querías?
Lo que quiero es tratar de acordarme si había otros grunts azules que también estuviesen disconformes y con ganas de irse de Galgodot. Bien. ¿Recordás? O sea, tu vida en Gallagher estaba bastante limitada a tu taller. Pero todo era bastante entretenido. Cal no fue el único que se te acercó a hablar. Pero fue el único que realmente se quedó a hablar de esto. Así que no te acordás ni caras ni nombres, pero sabés que hubo otros. Pero bueno, como los traste a todos. Claro, sí. No recuerdo a nadie, no hablaba con muchas otras personas. Que no fue ese paso. Ah, ok. Bueno, tenemos que estar atentos. Igual, van a ser fáciles de ver, al menos. Igual no creo que manden que artesanos a buscarnos a nosotros dos, ¿no? No necesariamente artesanos, pero... Sí, es un rango medio extraño para mandar, a no ser que estén acompañados. Sí, con guardias sí. Que no estén a la vista. Pero dos artesanos. Okay. Quizá los artesanos están haciendo las compras en el pueblo y ellos están en otro lugar. Sí. Bueno, quizás, pero es bueno tenerlo en mente. Sí. Bueno, ¿a dónde hay que ir, Baggins? Dos cuadras para allá. Ok. Llamo al ternero para que retire. ¿Para qué? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí. Estuvo muy rico. Sí. Ah, más. Antes. No terminé nada, pero gracias igual. No. Nada. ¿Puedo consultarle? Quizás sabe dónde podríamos conseguir. Es un pase de navegación para el mar de Siramur. ¿Saben si lo venden en Innsmouth? ¿No sabe o no lo venden en Innsmouth? Oh, no lo venden. Ah. ¿Alguna idea en qué puerto podríamos...? Permiten. Uh-huh. Sí. Oh, ok. Ok. Antes de que se vaya. Perdón si lo puse incómodo cuando le pregunté por el mercado negro. No era mi intención. Estoy siendo sutil. Caída en atrás de baila y dice no. No es para hacer nada malo. Bueno. Es para hacer cosas buenas. Sí. Gracias, señor. Hola. ¿Qué hay? Bueno, creo que deberíamos ir al baile. Oh. Ya fuimos demasiado sutiles. Poco sutiles. No, perdón, pero... Apagar, ¿no? Sí. Ah, pensé que sí, perdón, León, se estaba chiste. Sí, sí. Ah, bueno. ¿Cuánto es? 4 de plata. Uf. A ver, para que me la anoto acá. Yo sigo con monedas desde el Cristo. Y con eso se retiran. Sí. Van a ir en dirección, la dirección que les dijo el tabernero así, ayer. Cruzan, es más, por Ainsmoke. Ah, me lo estás contagiando. El pueblito. Cruzan las dos cuadras y ven un edificio ahí que resalta del otro. Tiene cartel rectangular, que a diferencia de todos los otros no tiene ningún símbolo, simplemente dice taller de precisión. Okay. De una sola planta, planta baja nomás, pocas habitaciones. Bien. Yo saco de mi mochilita, muy humilde, mi cuaderno donde tengo todo, absolutamente todo anotado. Toda la lista, todas las herramientas que alguna vez necesité en mi vida. Y entro muy, muy confiado. Gracias.
Lo primero que te recibe cuando... La puerta se abre con un sonido casi mecánico, digo yo. Y te recibe una jaula. Bueno, está totalmente abierto el público. Del otro lado de la jaula ven el taller. La jaula me hace acordar a la jaula con J mayúscula. Hace una tirada de jaula. Como el nombre del perro. El nombre del perro que vela. Hago una tirada de jaula. Las imágenes de la guerra. Saqué 15, más no sé cuánto es jaula. ¿Cuánto tengo en jaula? Infinito. Es investigación, está investigando. Ah, ok, ok. 15 y 7 de 22. 22. No es tan práctica como la otra jaula, se ve sólida, pero no se ve imposible. De hecho tiene una cerradura y una puerta que vos podés. Ven el resto del taller, que para los ojos de Kaiden tal vez es un lugar totalmente desordenado y sucio, con un montón de cosas colgando y yendo y viniendo, metales por ahí, ventanas tapadas y en los rayos de luz ven las partículas de polvo constante flotar por ahí. Hay olor a aceite y a vela super quemada. Para Baggins es un gran taller. Este es un lugar para trabajar. Este, si pudieras elegir un lugar como este, lo haría. Te faltaría un charco de agua grande a vos, ¿no? Pero está bien. De entre todas las herramientas se levanta casco enorme con garritas sosteniendo lentes, sosteniendo pinzas. Y atrás de eso se baja de donde está parado, se les acerca un elfo. Casco. Lo pone al costado. Tiene los ojos manchados, o sea, es lo que le marca los ojos. Todo lo demás está manchado de negro, de hollín. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Quería saber primero si acá venden compases prosperílicos. No. Ah. Pero te puedo vender lo que necesitas para construirlo. Porque cualquiera te puede vender materiales así nomás, hechos por cualquiera, pero ¿son realmente de calidad si no los haces vos? Nah. ¡Ajá! ¡Exacto! Eso es lo que estaba pensando yo. Así que yo te puedo dar las herramientas para construir. Y podés cuestionarlas. ¿Realmente de calidad si no las haces vos? Sí. Tiene sentido. Exacto. Parece saber mucho. Bien. Les habla del otro lado de la reja. ¿Sabes qué necesitas para hacer un compás prosperílico? Puso en un aprieto, parece. No te esperabas una pregunta. ¿Baggins? ¿Sabes? Creo que necesitaría un tallador magnético con un rastreador de refracción y un par de metales bases. Y un imán. Paz. Te puedo dar todo lo que necesitas para ensamblar. Seguro. Ajá. Y mira a los demás. ¿Ustedes necesitan algo? Vengo a acompañarlo. No, nada. Y lo mira Vines. Ellos no tienen de nada, ¿no? Nada. Pasa. Va, por perílico. saca una llave doble. La incrusta en una cerradura. La gira y giran solo los tornos, no es que se gira toda la estructura, no, cada uno gira por separado. Y se abre la puerta. Después de uno. Venga. El paraíso de Baggins. El lugar para Baggins no tiene. Tiene objetos mecánicos, tiene un montón de herramientas. Solo herramientas, tío. No hay materiales en sí. Todos los materiales que hay son para construir cosas. Pero ves un montón de herramientas de precisión. A diferencia de todas las otras herramientas que solo viste cosas muy, muy burdas o antiguas. De hecho, ves en el suelo diferentes unidades de medidas. Todas marcadas en el suelo. Círculos, triángulos, líneas rectas con diferentes dimensiones. Voy a necesitar más cosas. Tal vez usted... ¿Sabe cómo funciona una máquina de café? ¡Ah!
Si sé cómo funciona una máquina de café, prácticamente inventé las herramientas que se usan para armar una máquina de café. ¿Probaste el café alguna vez? Es fantástico el café. No, y mete, el café, mete la no mano. Mete la mano por detrás de un. De una de las cajas de herramientas que tiene y saca una taza de café toda manchada de marrón. Y la ves y le tiembla. Hmm. Pensé que se puede salpicar. ¿Qué? Salpica todo. Todo el guante que tiene está manchadito de. ¿Querés armar una máquina de café? Quiero reparar una máquina de café. Ah, te doy el camino fácil. ¿Querés café? Bueno. Nunca. Da vuelta al mismo lugar en el que estaba antes. Hay unos pequeños destellos de chispas. Perdón. Y empieza a girar unas válvulas. A escuchar ruidito. Vapor que se escapa, tío. Un ratito después sale con una taza grande, ancha y alta. Parece casi un balde en miniatura. Estoy humeando dentro de un líquido oscuro. Pero bien, bien líquido. Lo miro con sospecha. Lo tocas y al tacto es caliente, no hace falta ni que lo toques, de hecho. Ok. Agarro la taza, ¿la puedo sostener o es más grande que con yo? Con las manos la agarras. Sí, sí, eso es una tazón así, parece un. Si fuera un plato hondo que le pusieron paredes, digamos. Ok. Son como 5 litros de café. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Tomo un sorbito con cuidado, porque desconfío de las cosas humanas. Bien. Quizá el. Ahora te estoy hablando a vos, digamos. Es quizás el café más negro y puro, digamos, que alguna vez. Contame si a alguien le gusta eso. No tiene azúcar, obviamente. Yo voy a decir que sí. Bien. ¿Cómo responde? Está un poco muy caliente. ¿Cómo responde Vines? ¿Tiene gusto al lodo? Sí. Pero caliente. Tal vez esto es un poco más fría, ¿se puede? Oh, sí, pero vos tenés que ir al baño. Rápido. ¿Para calentarlo o para enfriarlo? Compartíselo a tus amigos. No, para ir al baño. Para evacuar. Exacto. ¿Dónde? ¿Qué hay que evacuar? ¿El caso de incendio? No. ¿Cómo? Cuando ustedes, después de comer, digirieron la comida y tienen que evacuarla. Supongo que los demás también hacen eso, ¿no? ¿Y eso es malo? No, pero es algo que pasa si toman café frío. Ok. Más rápido de lo común. Bien. ¿Vos qué estás? Contame si a alguien, a Cal le gusta. Es de nuevo, ese café más oscuro y puro que jamás tomaste. Bueno, es bastante amargo. Y he comido cosas más amargas, como esos insectos violetas con manchas verdes, que tienen mucha proteína. Hacen bien. No me acuerdo el nombre. Pero tiene como una arenilla, puede ser. ¿Y usted, señorita? Y cae en la garra y toma un sorbo porque extrañaba el café de una manera. Vos sabés que, digamos, tal vez no es la forma en la que te gustaría prepararlo, pero es café, de verdad. Tiene un gusto metálico que no debería estar ahí, pero es café, de verdad. Lo que sí, Cal, vos que estás un poco más atento al cuerpo, sentís el subidón de energía ahí que te llega por la espalda. Dices, Y Vines está un poco moviéndose para los lados. Claro, es la primera vez que ellos toman café en su vida. Wow.
me toca a mí. Da mucha energía. Voy a dejar atrás. Bien. ¿Comprar las herramientas o no vas a comprar las herramientas? Sí. Sí. ¿Qué necesitas? ¿Qué le pasa a la máquina? ¿Puedo describirle qué es lo que le pasa a... Sí. Con tu tira de investigación. Claro, yo intento describir la máquina como yo la interpreté, que probablemente no es como realmente funcione, pero le explico cómo esta parte que sé exactamente para qué funciona, no sé si sé exactamente para qué cómo funciona. Yo digo, esto está perfecto, esta otra parte está toda de más y la quiero sacar y no sé cómo, básicamente. Oh. Creo que ese es el problema. ¿Tenés una de esas? ¡Bah! Bien. Bueno, creo que tengo las herramientas necesarias. Y empieza a recorrer, y agarras unas herramientas que están colgadas, que vos ves tipo pincitas, lupas, algunas que parecen como si tuvieras un perro, la cabeza de un perro. Se abre la mandíbula hasta abajo del todo, después se cierra. Nunca habías visto una. Pero no es una pinza. Tienen dinero, ¿no? Porque... caras estas. Sí. ¿Cuánto es caro? Hay que negociar. También tengo algo que le puede llegar a servir. ¿Se acepta en parte en trueque? Pues será. Mientras tanto, él termina de juntar las cosas y te arma, vos ves, hay una caja de madera con paja, le pone una tela roja y arriba pone las herramientas. Y todo eso lo presiona con un tablón. ¡Ay, el sueño de Baggins! ¡Me muero! Al tablón lo cierra con otros trozos de madera que cruzan las paredes. Bien. Todo esto debería servirte. Se abre así, te muestra cómo se abre. Es un montón de cositas metálicas, todas de colores plateados, dorados, de oro. ¡Qué lindo! Hay muchas que no sabes qué son, pero hay otras que los reconoces. Algún tipo de destornillador. Hay un martillo extraño, eso sí que lo reconoces instantáneamente. Bien. ¿Las monedas de oro? 300. Sí, pero van a arreglar una máquina de café que le quita las monedas de oro en una semana o menos. Hay una consulta. ¿Estas herramientas también te van a servir para el resto de las cosas que tenías que hacer o son muy específicas? Estas herramientas son bastante versátiles también. Cool. Aparte quiero implementar la tecnología de la máquina de café en ayudar a Mantel. Ah, eso es bueno, ok. Mírame, buen hombre. ¿Cuánto vale para usted mantener su café caliente siempre? Un poco de leña, ¿por qué? Me refiero, en todo momento sin necesidad de ponerle leña, que esté siempre caliente. Suena interesante. Está vendiendo magia porque la magia no es tan interesante. No es magia, es ciencia. A ver... y toma otro. Yo busco de mi bolsita una calavera de serpiente que tengo guardada desde la segunda sesión, creo, que era lo que hacía que todas las bebidas que estábamos tomando se mantuviesen calientes. No sé si te acordás de esa calavera de serpiente. Estoy hablando allá por el año 2020. La que estaba en la sopa. Yo me acuerdo, sí. Sí. Que me la encanuté y nunca la largué y nunca la usé para nada, igual que ayúdenme. Está perfecto. ¡Ey, ayúdenme también podés intercambiar! Hey. No, quedó en el barco. Oh. Mira. ¿Cómo funciona exactamente? Porque, exactamente, no me vengas a decir... No, yo la he estado analizando durante todo este tiempo que la tuve y estoy bastante segura que pertenece a una especie de serpientes de fuego. Es por eso que se mantiene caliente.
agarra. Serpientes afuera. Puedo investigar. Se vuelve a poner su casco. Se le cierran diferentes lentes. Se los va cambiando con palanquitas del costado. Y va cambiando los colores con los que ve. Les acerca unas herramientas de medición, los mira. Cara agarra la taza de café. Como la toma. Un balde era un boliche ese café. Ah. No estoy seguro que sea del todo ciencia. Suena bastante complicado que lo sea, pero estoy interesado. Voy a reducir unas 100 monedas. Creo que me parece justo. ¿No? Sí, está bien. Caen, saca de su bolsillo. ¿Cómo se llama? ¿Un monedero? Sí, sería como una bolsita con cositas. Uh-huh. Y saca dos anillos. Y cierra. Ustedes saben lo que son las monedas, ¿verdad? Sí. Están pagando con calavera y anillo. Son buenos anillos. ¡Wow! Dice. Sí, Cal, dame eso un poco acá. Y Kale se lo deja lejos. Pero es bueno saberlo. Te vamos a preparar café antes de cualquier batalla. Sí. No comas la espada. Sabes que eso estuvo dentro de alguien. Sí. Creo que voy a tener que guardar esta caja. Wow, ¿por qué? Estoy buscando oro. Acá, ¿no? Los más preciosas. Estoy buscando monedas de oro. Tranquilamente las podés vender. ¿Vieron que yo vendo herramientas? Sirven para armar otras cosas. Uh-huh. Las monedas de oro sirven como herramientas para la sociedad. Podés comprar otras cosas. Y qué increíble. Me está dando cosas, no quiero cosas. Qué increíble que estos anillos están hechos de oro y gemas preciosas. Que es la base en la que se hacen las monedas. Desármenlos en monedas y tenemos un trato. ¡Wow! Dame ese café. ¿Y dónde podemos vender estas joyas? ¿Eh? ¿Hay un mercado que no sea blanco? Que no sea blanco, que sea azul, que sea rojo. No, lamentablemente. Perdón. No, por suerte. En este pueblo está todo muy tranquilo. Pero están en suerte también porque hay un montón de bar listo para comprar y vender cosas extrañas. De hecho, es lo que es. Digámosle el mercado azul, guiño, guiño. Y mira a los demás. Mercado azul. Sí. Para guardar esta caja con herramientas y yo voy a volver con 200 monedas de oro. No hay problema. ¿Cómo te llamas? Me llamo Baggins. Baggins. Bien. Voy a hacer esto. Prago Baggins. Y agarra una varita que tiene. Que parece estar como atada a la pared y empieza a escribir en la caja y se empieza como a quemar. Y escribe Baggins en la caja. Ahí está. Por ahora, caja pertenece a vos. ¿Cuándo te caes los 200? Llévense la calavera también, no quiero responsabilidad de más. Porque tiendo a perder cosas acá y muestra a su alrededor, digamos. Está bien, ten la santera. Ven. Vuelvo rápido. Y Baggins se va corriendo. Así como. Dale, Baggins. Patitas para los costados. Bueno, vamos tranquilos, Cal. Hacia afuera. De a poco. ¡Chao! ¡Elfo! ¡Gracias! No. Nada. Vuelve a tomar de su balde de acá. Bien.
Se van. Tenemos que ir a negociar con uno de estos barcos. Tenemos que ir al bar y decirle al tabernero cuánto me va a salir arreglar la máquina de café, que es lo que le voy a cobrar, y que me dé esa plata para poder ir a pagar las herramientas para poder arreglar la máquina de café. Creo que... León, ¿cuánto más va a despedir el punto de inspiración? Perdón, me olvido, punto de inspiración. Me olvidé esa regla. ¿Qué? Lo miras desde arriba como... No, no está mental, nunca darle más café a los grooms. O darles más café a los grooms. No, no cuando intentamos ser sutiles. Pero funciona de ser sutil. Ay, ay, ay. Aprendimos del mercado azul. Oh, el mercado azul. El único problema del plan ese, Baggins, es que... No creo que el tabernero acepte darte las monedas sin antes recibir el servicio, porque no te conoce. Podemos intentar y preguntarle. Sí, vamos. Vamos, sí. Tranquilos cuando intentemos entrar a esta taberna, por favor. Un pestaneo después llegan a la taberna. Están ahí en la barra preguntando por el tabernero. Se les acerca lento y en paz. ¡Ey! ¿Cómo están? No, el taller tiene todas las herramientas que necesitamos, pero para poder hacerlo tengo que poder comprar las herramientas, no tengo dinero ahora para poder comprarla, pero si usted me da 200 monedas de oro, que es lo que yo necesito para arreglar la máquina de café, con eso puedo comprar las herramientas, arreglar su máquina de café, que según el elfo va a ser mucho más de 300 monedas de oro de ganancia. ¿Sí? Puedo guiar el ojo también, si eso sirve. Tengo 200 monedas. Es la primera vez que tomo el café. Ah, ¿qué café tomar? ¿El del taller? ¿Tenés gusto, barra? Tengo 200 monedas. Te iba a pagar 200 monedas. Ya, no sé. 10 y un poco de café. Tal vez. No sé cuánto sale, pero... Solo... De oro suena. Es lo que salen las herramientas para poder arreglar la máquina. No, oh, tiene sentido, la máquina es cara, pero... Sí, así prefiero venderla. Son de madera gruesa. Pesadas, pero vos podés... ¿Venderla por cuánto? Rota, pero... Vamos. ¿Van a comprar? No tienen para arreglarla, y vos la vas a comprar. Pero quizás podemos encontrarle un comprador. Déjeme, tengo que llamar a alguien para que empiece a ver cómo sale, porque... Llamaré a un experto, venga. No lo sé, Rick. Parece un falso. ¿Qué? Solo las herramientas para poder arreglarlas salen mucho más de 200 monedas de oro. Y a eso hay que agregarle la mano de oro, porque hay que saber cómo funciona esa máquina para poder arreglarla. ¿Sabes cómo funciona, no? Sí, pero porque yo estuve muchísimo tiempo estudiándola. 20 minutos. Es más que suficiente para mí. Voy a pensar. Muy raro. Todo es muy rápido, además. Es el café. Sí, está muy rápido. Tal vez usted necesite tomar un poco de café. Tal vez, pero no tengo una máquina que ande. Por 200 monedas de oro podría tener una máquina grande. Tengo 200 monedas de oro. Si tuviera 200 monedas de oro no estaría trabajando. Estaría pescando en el río. Con 200 monedas de oro en el bolsillo tendría botecitos para mí, para pescar. Tal vez un arco que para cazar. No sé, algo así. Ok. Es tan poca ganancia, Bastia. Podemos dejárselo pensar y podemos volver. Mientras, nosotros seguimos con nuestros negocios. Bien. ¿Qué van a hacer? Voy a ser sutil de nuevo. Ok, Vines. Mientras susurras. ¿Qué quieres decir? Vamos al...
puerto y busquemos barcos que vayan a la prisión para venderle las llaves de la prisión. Las podríamos vender en fortuna. No sé si... De nuevo, podemos intentar, pero no va a ser difícil venderlas porque vamos a necesitar un comprador muy particular. ¿Nuestra colaza? Exacto. También peligroso. Debe haber algún rifle en alguna parte del puerto. Puede ser. Vayamos a ver que si solo ofrecen pasajes o si también hay gente comprando cosas. Sí. ¿Cuál es su plan? Volver al muelle a virar barcos, ¿no? Sí, Baggins va a estar prestando atención a ver si ve tieflings, porque ya sabe que todos los tieflings son malignos e inescrupulosos y siempre tienen dinero. Bien. Vuelven una vez más hacia el puerto, que de nuevo sigue manteniendo la misma animosidad. La gente del puerto está divertida, como festejando sus colores. Ahora saben que tienen una suerte de respeto por equipos. Los borrachos están ahí cantando de nuevo o caminando por ahí. Nadie está molestando a nadie. Y en el puerto está el resto de la gente que está intentando conseguir pasajeros y demás. Que es mucho más variada y ninguno tiene esos colores de los... Haceme una tirada de percepción, Baggins. $15 + $4, $19 total. Bien. Encontrás un tiefling. Delgado, pero con una postura muy... Tiene... La cola de él se hace una curva perfecta que se mantiene mientras él va caminando. Apenas si se va. Tiene botas largas, altas hasta por arriba de la rodilla. Un pantalón blanco y tiene un saco con esas las colas que caen para atrás. Azul oscuro y de bordes dados. No se cierra al frente, se cierra como acá por el costado. Hace el cuello baja acá, sí. Tiene unas insignias acá. Los cuernos de él se tiran para atrás y tienen piquitos que están perfectamente pulidos antes. Y tiene de hecho un anillo. Está caminando como si fuera el dueño del lugar entero. Va mirando así. Su interés en los barcos. Le pego un codazo sutil en las rodillas a Kaiden. ¿Es sutil o me dolió? Te está pegando un codazo mientras guiña el ojo. ¡Au! ¿Qué pasa? Mira, ahí hay un tiefling. Parece que tiene dinero. Lo miro. ¿Me vas a acordar en algo? Claro. ¿En algo? ¿Al tiefling que dejamos en Suret? ¿Cuál dejaron en Suret? El que era el embajador. Ah. De mi familia. Haz una tirada de Idrick. Oh, bien. Dieciocho. Inspeccionas un poco. Y lo que dijo Baggins es cierto. Claramente tiene plata esta persona. No hay forma de evitarlo. O es muy buen mentiroso. Pero vos sospechás que simplemente tiene. Y no en sí la cara y las expresiones de este tiefling color morado, pero sí la ropa que tiene puesta te hace recordar al embajador. Estoy aquí. Hay un punto que no estás del todo. Ok. Les voy a intentar explicar en Grum lo básico que es. Ese tiefling me recuerda al tiefling de Suret. Vamos a intentar una tirada de esto. ¿Tirada de qué? Ay. Interpretación. Y te quiero escuchar hablando en Grum. Ay, bueno, tendría que tomar una gaseosa para ponerme a eructar y hablar en Grum. A ver, uy, no, interpretación. ¿Dónde está esto? ¡No! No voy a gastar mi cambio crónico en esto. Bien. Kaiden, claramente sí. Ya lo hizo antes. Pero ahora está como un poco más tímida. Ustedes
Le reconocen el esfuerzo, pero no está diciendo nada. Es posible que puedan traducir mejor a los eructos de los borrachos que lo que está diciendo Kaido. Ok. ¿No sienten que está todo más lento? ¿Por qué hablas tan despacio, Kaido? La gente camina más lenta. Me duele la cabeza. Creo que evidentemente no le pude decir bien lo que quería decirle. Es el bajón del café. En fin. Muy rápido voy a usar el cantrip mensaje, por si las dudas, si le voy a decir a cada uno. El tiefling que acabo de notar, Baggins. ¿Me suenan algo? El tiefling embajador que dejamos en Surer. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí, Carlos, mira. Caminar. Caminando como si fuera dueño de todo el lugar, con las manos atrás. Mira por sobre, por abajo a todos los demás. Está observando los barcos principalmente. En un momento se detiene frente al Nubes. Y hasta acá llegamos hoy. Son las 10. Faltan 5 minutos. Después va a ser peor. Bueno, estuvo re bueno. Espero que les haya gustado. Sí. A ustedes principalmente también, y a la gente que nos está mirando. Realmente espero que les haya gustado esta primera sesión del 2021. Fue re divertida. Robó 5 minutos. Lo referí tan a full. Creo que lo que podríamos hacer ahora es buscar a alguien para hacerle rave. Y, y sí. mientras lo vamos a dejar con el outro, así escuchan también la música de ahí, porque está re buena. Espero que les haya gustado. Ah, y si llegaron tarde o se perdieron en alguna parte, a partir de este viernes van a poder encontrar esta sesión en nuestro canal de YouTube. Ahora sí. Chao. Bye. Gracias a todos por pasar. Nos vemos el próximo martes.